la música? La música está puesta, sí. Se ha quedado pillada, parece. ¿Furula? El micrófono, sí. Vale, está furulando. Ok, buenas tardes a todos, chavales. Estamos en La Vida es un Carnaval. Hoy viene con nosotros tres individuos bastante importantes para el programa de hoy. Número 41. Primero de ellos, con 500 ramos. ¡En Firex! ¡Tata! Hostia, ¿dónde me siento? ¡Tata! Esto está mal y peor. No me voy a sentar con esto, la verdad. No es buena idea, ¿no? Es muy incómodo y me tengo que duchar esta noche. Pero me voy a quitar en directo, ¿eh? Ojo, Street Tips, en Twitch, no mires Jeff Bezos. Aquí, en buen sitio, ¿no? Sí, con mi sudadera. Ahí, encima, para que solape. Con 7 toneladas y media, capaz de levantar un cachalote. ¡Ricardito! ¡Pa, pa, 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 pa! Ricardo ha sido el listo, ¿no? El que se sienta justo ahí. Y ahora sí, la persona más importante que nos acompaña hoy. Y del universo. Con 60 kilos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? 60. 61. 61 kilos, vale. Te va a ver un puñetazo, ¿eh? Me lo merezco. 100 gramos. Ahí en la farmacia. Es verdad. Este consumo muchas cosas, ¿vale? Dale. Campeón nacional de boxeo de peso... Peso ligero, coño. ¿Y el país? Te mal presentado. De España, por cierto. Carlos Ratón Pérez. ¡Vamos! ¿Sabéis lo que me ha pasado? Tener como venía el último, yo he memorizado antes vuestros números. No, te falta si memoricé los nombres. Lo has inventado. Falta memoria. ¿Qué tal claro, sería claro. Técnica guay, no? A Ratón Pérez el mejor. Qué calor. Dame la el mejor, entonces eso es lo importante. Dame todo eso. ¿Y esta guay también? Todo genial. Vamos a ver si se ven las camaritas, señores. Sí, vamos a hacer las pruebas. Ricardo se va al mercadillo. Pero bueno, ya ha presentado también el programa de hoy, número 41. Ya podemos dejarlo, ¿no? Ya nos vamos. Ya se acabó. Que juega el Betis, nos vamos. Cuéntanos, técnica. ¿Qué ha pasado ahí? Las camariñas... ¿Todas han muerto? Ricardo, estoy triste. Y bueno, ¿y qué ha sonado por ahí? ¿Qué tal? Pues que Mascarales se ha inscrito con 2 meses más con nosotros. ¡Otra suscripción, Mascarales! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si sabes del tema. En Twitch tú puedes seguir una persona o suscribirte. Sí, a suscribirte. Exacto, pues se ha suscrito una persona por segundo mes consecutivo. Ojo, eso es importante. No, y nada más empezar el programa. Vale, estamos ahí. Mientras toqueteamos cositas, vamos a ir charlando un poco. El guión está aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar el programa, Carlos. Has venido aquí a nuestro territorio. ¿Qué se siente al estar una hora antes en el sitio de la entrevista y poder ver un poco cómo se prepara todo y tal? Bueno, es importante, ¿no? Y la verdad que encantado de venir, ¿no? De que me invitéis. Es bueno, yo siempre digo, es bueno darle entrevistas a todo el mundo, ¿no? La verdad es que a nosotros nos ha encantado, ¿eh? Y bueno, contento de estar aquí. Pues mira, nosotros nos alegramos muchísimo, ya te digo, porque era algo, ¿no?, que lo hemos comentado antes, una persona campeona a nivel nacional de un deporte y encima te dice, oye, que voy a la entrevista a vuestro programa, cuando estamos empezando, porque llevamos, Oriana, 2 meses. 2 meses, sí, empezamos en octubre. Si me añadimos la preparación, 2 meses y medio, pero 2 meses de programa. Y se acaba de suscribir una persona otro mes más, ¿no? Creo que es el primer deportista que viene, de hecho, programa. Es el primero, de hecho, sí. Intentamos contactar con una chica que había ido a los Juegos Olímpicos de Brasil de hace poco, pero no pudo venir porque no está en Sevilla y tal. Pero mira, tenemos aquí un campeón nacional, chavales, eso es lo importante. Sí, señor. Lo primero, enhorabuena, que yo no sé si ha pasado una semana o no, pero... Creo que más, ¿no? Pero... No, 2 semanas. Dos semanas. Vale. Mm. Pero, joder, las ganas y la motivación todavía siguen, ¿no? Sí, la verdad. No, la verdad que contento, ya te digo, voy a los sitios y yo sabía que el campeonato nacional tenía peso, pero no sabía que tanto. El peso que tiene la gente, donde te reciben, a cualquier sitio donde vaya. Y bueno, la verdad que se ha hecho muy viral con las redes sociales y tal, y bueno, la verdad que bien. Y encima en tu sitio, ¿no? En Sevilla. Sí, he hecho historia porque he sido el primer boxeador, o sea, en ganar el título nacional aquí. He hecho en Sevilla, ganarlo en Sevilla. Qué bueno, ¿eh? O sea, el primero, ¿eh? Defendiendo la ciudad del título, ¿eh? Si viene alguien, plan, ¡ja! Tenemos defender. Claro, como la típica pelea de pueblo, que decir, venga, vamos a elegir uno de nuestro pueblo para que defienda nuestro pueblo, ¿no? Y a pegarse. Es que Ricardo es de pueblo, pero pueblo pequeño. Sí, que nos tiramos piedras.
Claro, que era entre pueblos. Se han quedado los años 80. El internet llegó, pero no sabe. Los chavales no juegan a los Playmobil, tirarse piedras. Se matan directamente, ¿no? Pues hemos preparado aquí cositas, ¿vale? Hemos hecho la entrevista mejor preparada de nuestros 2 meses de historia del programa, ¿de acuerdo? Y ahora sí me he trabado al principio. Me ha costado presentar el programa. Bueno, me he puesto nervioso. Pero cuenta un poco, Ricardo, el troleo que te ha hecho Carlos cuando has entrado. Porque, claro, ha llegado Carlos antes que ellos y le he dicho, venga, troleale, abre tú la puerta. Con el cinturón colgado. Eso, lo primero ha sido el cinturón, digo, ¿qué coño es eso? Y luego he dicho, pero vamos a ver, yo te tenía que estar recibiendo, no tú a mí. Es que hago la hostia, tío. A conquistar el lugar, claro. Sí. En la fuerza que tiene. Yo no me voy a quejar. Vale, pues mira, Carlos, ¿qué te parece? Tenemos aquí presentación de la persona, ¿no? Un poco cuéntanos, que lo has dicho en otras entrevistas, el cómo fue el empezar en el boxeo un poquito y el llegar hasta el campeonato, ¿no? Que has ganado a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue eso? Ese salto, ¿no? ¿Eso bueno, eso? Yo empecé en el año 2000, como siempre digo, ¿no? Jugaba al fútbol y tal, como hijo de vecino aquí en Sevilla, o sea, lo que en Sevilla, en España, ¿no? Y bueno, la verdad que no estudiaba bien poco, me echaba poca cuenta de los estudios. Creo que ya somos 5, ¿no? Y mi madre, tú sabes, pues, me dijo que así no podía seguir, que no quería que si no echaba, no me aplicaban los estudios, pues que me iba a borrar del fútbol. Total, porque eso se llevó a cabo, me quitó del fútbol. Y bueno, yo siempre, como siempre digo, he querido ser deportista desde pequeño, ¿no? Siempre se me daba bien el deporte, en todos los deportes destacaba y, bueno, quería ser deportista. Y le dije que me apuntara a hacer pesas, porque mi hermano hacía pesas y él hacía algo de boxeo en el mismo gimnasio donde hacía pesas, hacía algo de boxeo. Entonces yo dije, bueno, pues me apunto a hacer pesas. Pero bueno, como antiguamente las madres decían que los niños si hacen pesas cuando son pequeños, con 2 o 3 añitos, te quedas chiquitito porque el músculo se desarrolla más que... ¿sabes? Pero eso sigue siendo, ¿no? Sí, yo creo que eso es una tontería porque ahora que sabes de deporte no dices, no, eso no es imposible, eso, es imposible. Te pones mamadísimo desde pero pequeño. Bueno, la verdad que por ahí yo siempre digo las cosas pasan por algo y bueno, salió, me apunté al boxeo y a la semana ya estaba guanteando, que eso no es normal para una persona normal. El guanteo, para que la gente lo entienda, se para un chico que quiere boxear, para guantear con otro rival, se tarda como 2 meses, 2 meses y medio. Porque guantear es la acción de enfrentarte a alguien, ¿no? Sí, es lo que más asimila a la pelea. Además, porque tú lo que haces es sparring, que la gente piensa muchas veces que el sparring es cuando tú le pegas a alguien. Hay sparring que te pegan, Hay sparring que te pegan y durísimo, como yo digo. Mía. Porque date cuenta que hay sparring que muchas veces nosotros llamamos y son campeones de Europa, son mejores, o sea, han llegado todo más lejos que tú. Entonces ellos son sparring porque les hace falta, o yo por ejemplo soy campeón nacional ahora, pero mañana me llaman, mira ratón, me hace falta que vengas a guantear a tal lado. Entonces ellos te pagan, tú vas a donde claro, sea ya. Y guanteas para ayudar al compañero, ¿sabes? Sí, porque al fin y al cabo el que guantee contigo te está ayudando también, ¿no? Estás entrenando con alguien. Claro, es importante. No es lo mismo que tener una persona que reciba tus golpes, como se ve en las películas, ¿no? Que tienen como unos guantes aquí. Sí, eso es la manopla. La manopla. Eso es lo que, después del guanteo, lo que más se parece al combate o lo que más te hace trabajar es la manopla. La manopla, claro. Sí. Pues, ¿y Ricardo? Tengo aquí apuntado vídeo, Ricardo. Sí, tenemos un vídeo introducción, presentación de lo que hemos podido sacar. Porque claro, no sé, la pelea esta antigua, bueno, la antigua, la de hace 2 semanas, no la hemos tenido por ningún lado. No, digo, me la tengo. Vamos a saltar el copy y por favor. No. Si me la hubieras pedido, yo te la hubiera dado. Es que la tengo. Tengo que subirla ahora a YouTube. Ah, porque tú eres el único que puede subirla, ¿no? Sí, no. Yo tengo. Está la televisión de Proximia, que es pagada. Sí. Y nosotros tenemos el enlace. Entonces, mi fisio dice: mira, ratón, te la voy a grabar y la vamos a subir. Pues yo quiero que la gente la vea, ¿sabes? Claro, nosotros estamos viendo otras peleas, la de Málaga también. Sí. Esa contra. ¿Cómo se llama? ¿Rueda? El Oscar Rueda. ¿Oscar Rueda? Sí, Oscar Rueda, sí. Buen amigo mío, me pegué 6 veces con él. Madre mía, ¿cómo acaba la cosa? Esa que viste, la que ahí subía, es la sexta. La sexta, fíjate. Sí, pero me pegué 6 veces con él. Tía. La última, claro. Madre mía, ya queda ahí hasta para... No, es súper amigo mío. Cada que voy a Málaga lo veo. Otra vez, bueno, este verano lo vi, estaba trabajando de portero. Y miro. Fíjate como para colarse. Cabrón. De verdad. ¿Qué haces? Estamos hablando. En la próxima fiesta te llamamos a ti de portero a ver quién se cuela. Técnica, todo guay ahí, ¿no? Con el vídeo. En proceso. Está en proceso. Está en proceso. Vamos, hemos estudiado a Tima Combate.
Yo me vicié a ver combates. No, no me vi ninguna entrevista de decirlo, pero sí me he visto casi todos los combates. Que por lo menos estén subidos. Y bueno, ahorita tenemos a un ruso, a la Mamba Negra, y muchos más que más tarde te preguntaremos sobre ellos. La Mamba Negra, amigo mío. Pero, buf, buenísimo, ¿eh? Sí, Lucas sí. Giacón, puf, Madre mía. buenísimo. Hizo 28 peleas, 23 ganas por nocaut, número uno del mundo. ¿Qué dices? De ahí conocí yo a mi entrenador. Ah, ya. Porque él boxeó conmigo en el año 2006 y me ganó. Y es de las pocas peleas que yo tengo de amateur. Bueno, fue neoprofesional, que yo tengo perdida. Y después yo estuve cuando él iba a hacer títulos para rankear en el mundo, me llamó a mí para guantear. Qué Y curioso. bueno, me llamó a mí y a seis personas más. Y el único que quedó guanteando para siempre fui yo. Pues le gustó Joder. cómo guanteaba y estuvimos guanteando todos los títulos que, o casi cinco títulos de los seis que tiene Luca, Desde los hizo 2006 conmigo. has dicho de Sí, en 2006 me boxeé con él y él me llamó a mí en 2013, creo. 2012 o 2013. 2013 estuvimos hablando Joder. y bueno, empezamos a guantear y casi siempre estaba viviendo con él en Málaga. Yo me he pegado 2 años viviendo en Málaga. ¿Sí? Iba y venía así para guantear con él. ¿Cómo fue eso en Málaga? Y Bien, él, la ¿no? verdad que muy bien, porque Luca era un boxeador que, aparte de pegar duro, porque hay boxeadores que pueden ser muy buenos, pero no tienen pegada dura. Él era, como yo De digo, lo todo, una tenía bestia, todo, todo, lo tenía el todo. Pegaba completo. duro, boxeaba bien, tenía ritmo. Un número uno del mundo. Si no llegase porque tuvo desprendimiento de retina a los ojos, él Uf, hubiera sido campeón mundial. eso suena malo, ¿eh? Sí, desprendimiento. Nosotros en el boxeo es una de las lesiones que, o sea, no solemos tenerla, pero sí que es, o sea, son frecuentes. No es exagerado, pero sí, suele tener. Nosotros siempre estamos sufriendo Eso de las de manos y todo. muñeca, codo y hombro, Uf. 100%. Y en lo que es la cara y tal, suele ser el desprendimiento de retina. Pero bueno, no le pasa a todo el mundo, tú sabes, muchas veces por los golpes. Sí, pero son accidentes al fin y al Claro. cabo, por la Bueno. parte de aquí atrás también, porque he Sí, visto por golpes que a lo mejor los eso punch es como rabi falta, que ¿no? se llama, que son los golpes de conejo, ¿Ah? ahí, eso es un problema. Pero eso son trampas, Sí, ¿no? eso no deben de darse y cada vez los árbitros están o los jueces están ahí. Pero hay alguno que entra, ¿no? Alguno que otro sí te da. Yo he visto unos cuantos, yo he visto unos cuantos. Siempre se cuela, Sí. Hostia. ¿Ya lo tienes técnica? Sí. Vale. Me estoy un poco asustado por el micrófono. No sé si ¿Solo? se escucha doble. Espera, espera. No se ve. Ay, no se Ay, ve. ay, Esperad, ay. no, usted no tenéis que verlo, tengo que ver yo. ¿Cómo? Cierto No, es, no, cierto es. tendrás Sí, es que para verlo, ¿no? No No, pero eso. dice la primera toma. La primera Ah, toma. claro, que se vea bien, se escuche bien. Y si vemos Ay, otra ay, primera ay, toma y ay. ya todo Ahora perfecto. te entiendo. Ay, 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 Vale, ay. un ¿Y momentito, quién voy lo a ver si decía? se ve Espera, en espera, el. espera, espera. Esperado, ¿eh? Paciencia, que es la madre de Fío todas de las la ciencias. puta, ahora sí entiendo. Ay, chaval, se está poniendo, no hay prisa. Hombre, ¿y si Bastante la de hay? mientras. Sí, hombre, No, yo os bastante. No pongo el tanto. audio Cada aquí, cara queda ¿vale? tramín. Bien, Oh, ¿y si tenemos queda? pregunta de. ¿Preguntas? Sí, mientras. La ¿Te gustaría pelear contra Marrero? Sé que es peleador de UFC, pero si tuviera la posibilidad lo harías. Qué miedo, ¿no? Ayer estuve viendo su documental. Sí, Sí, fíjate, sí ahora la ha lo sacado en Netflix. vemos. Ya Y tenemos es un deberes. loco, el irlandés es un loco. Pero claro que me gustaría Hombre. pelear con toda la gente que sea, y más un show más de ese aspecto, ¿no? Es que está zumbado, ¿eh? Tengo que decirlo. Está Está ido de la cabeza, loquísimo. ido, total. Pero bueno, me gustó muchísimo el documental, de verdad que os lo recomiendo, porque llegó de la nada a todo. A todo, claro. Y Ha eso, llegado me gustan incluso. mucho las historias cuando la gente llega desde el suelo, porque yo pasé por millones de problemas y bueno, ahora sí que no me puedo quejar. Mira, estás Claro. en el top. Es lo bueno. Bueno, el top nacional, para mí Nacional, claro. eso ha sido como, yo siempre digo que este cinturón es como un punto de inflexión en mi carrera. O sea, ha sido como, ha costado mucho. Los que vengan después me da igual. O sea, ya Pero fue puede venir, importante. nosotros si Dios quiere, hacemos en principio de marzo, hacemos un título regional que te rankean los mejores del mundo, en los 20 mejores del mundo, o 30 mejores del mundo. Y te prometo que esto no es, o sea, este ha costado más que todo lo que va a costar, porque ahora yo ya tengo un equipo, tengo un promotor que monta, tengo un entrenador ya en condiciones, o sea, y antes de todo eso, yo he pasado por mucho alto y bajo, de entrenar solo, de no tener promotores, Lo de la bici también, de ¿no? no tener, sí, de ir en De ir en bicicleta a bici, sí. entrenar, Ostras. bueno, mil cosas. ¿Cuánto era eso de kilómetros en bici, por ejemplo? Sí, hacíamos Muchísimo. como 15 kilómetros
entrenamos y volvíamos otros 15 kilómetros. Dios, madre mía, Hostia, una paliza. Poco se sí, habla. Sí, porque no había dinero para echarle gasolina al coche y bueno. Y yo le digo a mi madre que no voy a ir a comprar pan. había que hacerlo, si quería llegar había que hacerlo y bueno. Qué cosa. ¿Tienes ya eso, sí? Ponemos el vídeo, si no. ¿Está puesto ya la escena? No, eso lo hago yo en un momentito, hago plap, plap, plap. ¿Me pongo nervioso? ¿Te pongo nervioso? Aquí no ponemos negativo, El botoncito. Otro negativo, tío. Venga, no, ese es el botoncito, ese es de empezar. ¿Qué? Ah, vale, sí, está puesto, el abrigo tiene retraso. Ah, no tiene retraso, yo no. Retraso, o sea, no, tú no lo tienes, el directo. La ha hecho genial. Venga, ponemos aquí, presentación de Carlos Atón Pérez. Ahí está. Con antes me la quitaron, tío. Qué cabrones. Por supuesto. Una pasada. Volvemos a yo, viendo todas las peleas, por ejemplo, y editando el vídeo, he visto cómo te has levantado. Por ejemplo, había una escena en la que te caías y te levantabas. Y ya era el momento de cuando ganaba la pelea y ya te quedaba, bueno, eufórico y a lo mejor lo celebraba con la gente, ¿no? Y a lo mejor creo que es lo que representa lo que has vivido, ¿no? Sí, la verdad que ya te digo, yo vengo desde el suelo, yo vengo del fango, como siempre digo. Uh-huh. Y bueno, la verdad que con trabajo y con sacrificio al final se consiguen las cosas, ¿no? O sea, tú dices que sí, se puede. Yo siempre digo que sí, se puede. Todo lo que uno se proponga en la vida lo puede conseguir. Todo. No hay ninguna cosa de la que puedas decir que no se pueda. Mentira, todo. Además que cuando empiezas a trabajar, la vida te pone las cosas, te va como encaminando, ¿sabes? Con la gente que tienes que estar, con la gente que tienes que hablar, te va poniendo los contactos, te va poniendo... Yo era de los que pensaba que no había que tener un poquito de suerte, pero sí, algo sí que hay que tener. Porque es complicado. Sí, ¿no? Complicado por las lesiones, complicado por... Pero bueno, por lo demás, al final es como dice Mayweather, ¿no? Hard work y dedication, es trabajo duro y dedicación, no hay otra. Sí, porque además en un deporte, ¿no? Sí. Además en inglés que suena mejor. Sí. Es importante. Suena mucho mejor, sí. Yo creo que te noté un poco tu historia porque tengo un contacto que te conoce. Ajá. Te voy a decir, ¿tienes aún? Pero bueno, me ha comentado un poco tu carrera profesional, desde lo amateur hasta ya lo profesional. Y me ha dicho que tú te traías mucho, te has traído un montón de veces a nivel moral, y te siempre te llevaba levantando. Que te llamaban ratón porque era bajito, tenía mucha steel y te movías muy rápido por el ring, eso me han dicho. Todo eso es verídico, ¿no? Está verídico y ya sé quién te lo ha dicho. Sí, ¿o qué? No. O creo, por lo menos creo. Bueno, vamos a guardarlo para el final. Para que digan en el chat, ¿no? Vale. Pero sí, tiene toda la razón. Ojo, no se lo he pensado, Nada más que me ha dicho lo primero y ya sé quién era. Sí, hombre. Sí. Ojo, pues alguien cercano, me imagino. Yo no sé quién es, ¿eh? O sea, yo estoy un poco en el anonimato, no sé quién es. Bueno, un vecino seguramente. No, sí. O alguien importante para él. Después te lo digo. Sí, muy importante. Bueno, ¿tú quién dices que es? ¿Eh? ¿Tú quién dices que es? Yo creo que es Dani Carvajal. No. ¿No? ¡Hostia! Ojo, ¿eh? No. Ha tirado por un árbol. Pues entonces que sepa que yo me caigo y me levanto y tiene ahí de hecho, tiene que ser cercano, ¿eh? Estoy pensando en nombre. El compañero de mi padre de trabajo. No te digo más. Pero eso... No, ¿qué es tu padre? No, mi padre, no. No, ¿qué es tu padre? ¿Qué es tu padre? No, si ya te digo eso, ya lo descubres. Eso, ¿no sabes decir... qué trabaja tu padre? ¿Se dice la empresa? ¿Se puede decir una pista? No, pero... Sí, dice la empresa, se lo tiene. No. Claro. Bueno, tú ves diciendo anécdotas y si lo... Sí, tenemos aquí una serie de anécdotas, sí, ¿vale? De hecho, la primera es tuya. Así la adivino.
Sí, claro. Te vamos a contar un poco sobre ella para que te conocemos bien y tú ya pues, nos vas contando si quieres los detalles y demás. Okay. ¿Vale? Aquí tenemos la primera de ellas, que era de tu época, Amateur, que luchando para ser representante de Andalucía no te cogieron porque creo que no llegaste al peso mínimo y te llegaste a presentar tú solo de forma independiente al torneo de España. No sé si se llama el Nacional. Sí, correcto, Y correcto. tú superaste al de peso ligero de Andalucía. Claro, yo en esa pelea, o sea, eso fue, ¿Qué boxeo? yo boxeé, ahí boxeé con Oscar Rueda. Ahí fue. Una de esas boxeé con él. Ah, mira. Me tocó y en los campeonatos de España, o sea, en los campeonatos de Andalucía amateur, tú boxeas, pero tienes que volver a dar el peso. O sea, tú lo das, boxeas, comes y tal. Y cuando terminas de pelear, al otro día tienes que volver a darlo. Joder. Y fue cuando yo pasé del ligero al súper ligero, porque iba creciendo y tal, y no daba el peso. No Y daba, me claro. pasé como 2 kilos y medio. Dios, no puede ser por Tuve que eso, ¿eh? perder, bueno, para pelear la primera tuve que perder los 2 kilos y medio en una hora. Una Me dieron hora. en una hora y tuve que perderlo. Entonces, nosotros nos abrigamos, nos ponemos trajes sauna, como se le llama, que son chubasqueros y tal. Uf, tuve que entrenar como un loco y perder Madre, o sea, entrenar todo el con... líquido del cuerpo, porque lo que pierdes es el agua, te Ojo. deshidratas un poco y pude boxear y gané a Oscar Rueda. Y en la final me tocaba Jonathan, no recuerdo cómo era el apellido, sí, Jonathan Sedano, de Málaga. No era Dani. Y me pasé, después de terminar de pelear, entrené como un animal, tuve que entrenar para dar el peso que lo tenía que dar y no lo doy. Di 400 gramos más. Y no Dios, me dejaron ¿cuánto es? presentarme. Entonces me 400. dieron, bueno, como Ratón ha llegado a la final y tiene muchas posibilidades de ganar, lo subimos al superligero. En el superligero no hay nadie que vaya por independiente. Fui, la Federación Andaluza me pagó el Campeonato de España. Y bueno, quedé campeón de España. Qué bien, ¿eh? Pero qué curioso por Por 400 gramos. independiente. Es No iba ni por independiente, más. Andalucía. Bueno. Que bueno, usted, de hecho, una anécdota parecida con la selección española más adelante, ¿no? Sí. Algo ahí bueno Ya también. por ahí. Sí. Pero fíjate, por 400 gramos no entraste y luego al final ganaste por otra parte, ¿Y ¿sabes? cómo fue, por ejemplo, la experiencia esa de, porque yo lo he visto por documentales, lo de que antes de la pelea tienes que sudar muchísimo para Sí. perder y luego a lo mejor ganar, no sé si, a lo mejor es más difícil, ¿no? Ganar peso. ¿Gana peso? ¿O no? Nosotros subimos como 6 kilos en 24 horas. Ay, mae. Sí, nada más que Y tú. chao, se ha comido, ¿no? No, yo siempre pienso. Mira, yo por ejemplo, viendo a McGregor, dice: he comido desde ayer a hoy como 25 veces. Es que es una brutal. O sea, no es que se coma tanto, sino como cada hora y media o 2 horas siempre estás comiendo, ¿me entiendes? Y aparte, yo siempre explico para que la gente entienda: eso es como cuando tú coges una esponja, la exprimes y la metes debajo del agua. Todo lo absorbe. Pues lo mismo, nosotros, por ejemplo, cuando hay que bajar el peso de última hora se pasa muy mal. Yo soy un profesional, como digo, y ya no me pasa. Eso era un amateur, era un niño. Y sí que me cogió ahí, no di el peso. Venía de dar el peso en una báscula que cuando llegué allí no tenía nada que ver. Pero de profesional sí que yo lo voy bajando progresivamente. Yo el último día o los 2 últimos días no tengo ni que entrenar. O sea, doy el peso. Bueno, en esta, el último, no, el penúltimo día, entrené como 20 minutos. O sea, me abrigué un poco, entrené un poco y va. Y el último día daba el Pero peso por la fresco. mañana ya. O sea que yo tenía que pesarme a las 4 de la tarde y ya lo estaba dando en la mañana. Entonces, no tuve problema. Madre mía, luego estamos nosotros en el Sí, gimnasio. lo dice tan fácil, Y pero hostia, me está sudando hasta a mí. cogí en las primeras 3 horas. Bueno, muchas veces se lo he demostrado a la gente porque siempre me pregunta que cómo, que eso no puede ser. Y una vez me Hidratación. pasó que ¿Cómo? me ¿Qué? pesé. Hidratación. Ah, vale, es que no te lo he contado. Hay como una serie de desafíos en el chat y alguien Okay. ha canjeado por una serie de puntos que nos tenemos que hidratar, tenemos Sí, que pero beber yo lo agua. quitaría, Vale. porque si van a interrumpir la entrevista. Dale, No veo yo. dale, Como dale. pongan disfrazarse. Si me llegáis a coger antes de la pelea, no me puedo ni hidratar, imagínate. Joder, macho, ese No, punto. sí, porque Ya. yo lo llevo bien, yo lo llevo bien, lo de la hidratación y todo. O sea, yo no llego. Ese es el problema en sí que tienen los boxeadores, en la deshidratación. Ahí están los problemas de cabeza. ¿Sí? Claro, tú date cuenta, hay un enlace de un vídeo que hace un chico en YouTube que mete dos huevos, uno en un bote vacío y uno en un bote lleno de agua. Y él mueve el bote que está lleno de agua, el huevo no se rompe. El huevo que está vacío, o sea, el bote que está vacío sí. Y Sí. esos son los problemas que cuando tú te deshidratas,
el cerebro se queda sin agua, sin líquido. Entonces, al golpear, ahí tiene, choca con el cráneo y tiene problemas. Ahí es donde están los problemas. Pero si tú vas hidratado, nunca en la vida vas a tener problemas. O sea, claro, los golpes llegan y siempre puede tener algún riesgo y tal, pero el riesgo es mínimo. Claro, si estás bien hidratado, porque yo he visto muchos descansos, que lo hemos visto, que cuando estás en esa esquina o tu entrenador, no sé si te da agua también. Sí, yo siempre bebo. Claro, por eso. Cada vez que termina un asalto tienes que beber. Pues no había caído en eso, ¿eh? Una movida, en verdad, no, sí, no está hidratado, ¿eh? No, claro, pues imagínate la gente que se quita 14 kilos antes de pelear. Eso es una locura. Yo me quito como 5 o 6 kilos. Mira, es lo que te estaba explicando. Nosotros, cuando yo le estaba explicando a un amigo, porque decía que no era, que era mentira lo del peso, llegué, dice, sentí 1 kilo 200 gramos. Ese es mi límite del peso, ¿vale? Del peso ligero, a 135 libras. Y digo, ¿te vas? No, no me voy a ir. Estaba en el pesaje. Digo, no te vayas, que tengo rueda de prensa. Pues yo estaba comiendo la rueda de prensa antes de que presentara y tal. Vale, el rato ahora tiene rueda de prensa. Estaba comiendo, comiendo, tal. Hablaba. Pasó como hora y pico. Digo, ¿te has dado cuenta? Sí. Vale, me voy a pesar en el mismo peso. Me pesé y daba como 3,5 kilos más. En una hora. Chaval, una hora, ¿eh? La técnica está flipando. ¿Cómo se hace el cuerpo a eso? Porque ya, eso es así. Ese es el cuerpo pasa mucho estrés cuando... Cuando baja el peso, sí, pasa muchísimo estrés. Yo tengo mi nutricionista, llevo 6 años con ella. Ella es profesional, nutricionista deportiva, cuarta del mundo por equipo en triatlón. Y ella me dice, qué mal lo paso, eres el único deportista, claro, hacemos esa bajada de peso. Y es una locura, es verdad que me recorta la comida, pero también lo explico a mucha gente que digo, ¿sabes lo que es 25 gramos de pavo? Dice, no, digo, ¿tú has visto las lonchitas esas cuadradas de campo frío? Con la cual le quita un trocito, eso, desayuno y te vas a entrenar. Dios. Imagínate si pierdes el peso, claro que lo pierdes. Claro que lo pierdes, te porque puede dar un bajón, no te mareas, no te da bajones de azúcar. Yo no suelo, no suele, mira, me da más bajones de azúcar, que he tenido que ir al médico y tal a probarme, pero no soy diabético. Que botellón, es, por, ¿no? Es por el entrenamiento, ¿no? Cuando entreno normalmente, o sea, que yo estoy comiendo y estoy en 67 kilos 200 gramos, que es mi peso más o menos normal. Son como 6 kilos más de lo que tengo que dar. Ese es mi peso más o menos natural. Y no, tengo más problemas, a lo mejor cuando hago sparring o hago entrenamientos durísimos, tengo más problemas con el azúcar en esa de esto que cuando estoy bajando el peso. Cuando estoy bajando el peso... Nunca tengo problema. Que sea diabético, chungo, ¿eh? Sí. Hay un diabético. Madre mía, tiene que pasarlo muy mal. Para que caigo. Es que en el entrenamiento de boxeo se entra muchísimo. Está considerado como uno de los deportes más duros del mundo. Madre mía, no, y me lo creo. Que has contado eso y estaba nosotros aplicando. Entrenamos 6 horas diarias. 6 horas, fíjate. Sí, y con 30, todos los cambios que lleva de peso y todo. Pero 6 horas seguían. ¿Eh? 6 horas seguían, ¿no? No, 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 entramos 2, 2 y 2. Joder. Una a las 5:30 de la mañana, otra a las 12 y otra a las 6 de la tarde. Se entrena separado, yo le explico a la gente por qué tan temprano. Primero por la... que hay siempre a las 5:30 de la mañana. O sea, no son todos los días. Hay veces que a lo menos se entrena 4 o así, ¿sabes? Pero por lo menos 3 días en semana tienes que entrenar 6 horas. Y una de las veces por las 5:30 de la mañana es porque... por la oxigenación del cuerpo. O sea, cuando tú no tienes tanto tráfico en la calle y tal... Uh-huh. La planta suelta una oxigenación que tu cuerpo lo recibe mucho mejor. Eso es lo primero. Y segundo, porque entre un entrenamiento y otro debe haber como unas 5 o 6 horas de descanso para que el cuerpo recupere. Porque a partir de 2 horas, todo lo que entrenes es mentira. Ya no vale. O sea, tú puedes entrenar 3, la última hora no te vale la pena. No pierdes, no hace, el cuerpo no funciona bien. Entonces, cuando tú tienes 4 o 5 horas de recuperación entre un entrenamiento y otro... Sí. Pues aquí envío un mensaje a los adictos al gimnasio. Mira, que esos que están 4 horas diarias. Nah, además, es que me acuerdo de uno en concreto. Los que están 4 horas se pegan 3 hablando. Oh, ahí queda, ¿eh? Nosotros 1 hora estábamos ya acá en el gimnasio. Sí, claro. Sí, hora y media es lo que se entrena normalmente. Nosotros entrenamos más o menos de boxeo 1 hora y media. La otra media, pues, estás haciendo a lo mejor abdominales y tal. Pero lo que es boxeo se entrena 1 hora y media. Y más o menos es eso, ¿no? Hora y pico corriendo, mientras tú haces el calentamiento. Siempre es 2, 2 y 2, pero tú calientas, estiras después. Entonces sí que se pone en 2 horas y tal, pero lo que se entrena ya te digo. Y son 6 horas diarias, pero incluido fin de semana y... Hasta el sábado.
Domingo no. Domingo me dan sábado tarde. Bueno, yo suelo tener, o sea, yo tengo dos días igual que todo el mundo, pero tengo, suelen darme a lo mejor la tarde del jueves, que siempre la suelo coger porque está entre medio, y una vez hablando con Kiko Martínez, que es campeón mundial, actual campeón del mundo español, lo fue hace como un mes o así, antes, un poco antes que yo, y estuvimos en un seminario de él, y dije una cosa que yo me la llevé a mi campo, y sí que es verdad. Él decía que entrenaba como un animal, pero una vez cambió de entrenador, uh-huh, y un entrenador le dijo que el jueves por la tarde se descansaba, y él le decía que no iba a descansar. Él es igual que yo, bueno, yo soy igual que él. Él es mayor, yo siempre digo, cuando me preguntan en la entrevista que entreno mucho, digo, no, todavía hay un tío que entrena más que yo, es Kiko Martínez. Y él entrena mucho, es un obsesivo del deporte y del entrenamiento. Y ese entrenador lo hizo que descansara un jueves, uh-huh, entrenó el viernes y entrenó el sábado. Y dijo en el seminario que vino a hablar, que ahí se dio cuenta de que él no entrenaba al 100% cuando entrenaba todos los días, mañana y tarde. Qué curioso, ¿eh? Porque en la tarde de descanso hacía que el viernes llegara muchísimo mejor. Uh-huh. Y es verdad, entonces yo descanso la tarde del jueves, la tarde del sábado y el domingo entero. Y se hacen dos días. O sea, tú tienes dos días. Lo que pasa es que te lo meten entre medio porque el sábado hay que entrenar. Así un poco partido, claro. Sí. Eso se tiene que aplicar en clase, ¿eh? También. Sí, te imaginas. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, en clase se están 6 horas estudiando ese día. O sufriendo. O sufriendo. O mirando Instagram. Pues no sabía eso, es verdad, porque son de lunes a viernes, tienes la tarde del jueves, que haría medio... Que hace como mediodía, la sí, tarde del sábado, que hace el día entero, el día completo, entero, y el domingo entero. Ojo, sí. Han cajeado disfrazando, así como... Te disfrazas tú primero. Sí. Pero nos vamos disfrazando por sector. Hay tres bufandas, ¿no? Pues estaba tan atento a lo que estaba diciendo que no me da cuenta. Sí, sí, yo estoy como cuando viene un policía a clase y ellos dan una charla y te quedas embobado viendo, pues igual. Han preguntado una cosa por chat. ¿Preferimos recibirnos con la NASA? Sí, luego lo guardamos para después, si no. Pero bueno, la pregunta, ver, ¿no? ¿Qué nos guardamos? A ver... Esta. Hostia, pues una pregunta larga, ¿eh? Sí, bueno, se puede guardar, se puede guardar. Vale. Sí, sí. Digo la segunda, que se me olvida leer. Eso corre, corre, que ya no estás estudiando. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Anécdota 2, vale, tenemos aquí. Una vez vino la selección española para entrenarse en una velada en Huelva. No seleccionaron a ti, ¿vale? No te seleccionaron y ganó en peso ligero al de la selección española, o sea, tú. Fue un momento triste para el peso ligero, para la selección española, porque le ganaste tú. ¿Eso es verdad o...? Bueno, eso fue el Lepe. ¿El Lepe? ¿El Lepe? Lepe, ojo. Huelva, sí. Y peleaba la selección española contra la selección portuguesa. Pues eso es... Y bueno, quedaba uno de pico. Y, ¿Retonto, quiere venir a pegarte? Sí, claro, vamos, dale, para adelante. Yo siempre estaba entrenando. Y ese día me tocó Gabriel Cabeza, de Baleares. Y era actual campeón de España. Llevaba tres... Había sido campeón de España amateur como 3 meses antes. Y en el boxeo en Andalucía siempre ha habido muchos problemas con la... Bueno... Yo siempre digo que el campeonato de Andalucía se hace aquí en Andalucía gracias a mí. Porque nosotros peleamos y peleamos porque antes el campeonato de Andalucía... O sea, para ir al campeonato de España, el presidente los elegía de ellos. Y a mí nunca me quería. Bueno, por H o por B, no quería que yo fuera. Entonces, esa vez me llaman para que pelee contra uno de las selecciones españolas. Entonces, hacen 7 combates. Selección española contra selección portuguesa. La selección española gana los 7 combates a la selección portuguesa. Y el último es Gabriel Cabeza, el campeón de España, actual campeón de España, lleva 3 meses siendo campeón de España. Se tiene boxea contra mí. Y yo le hago 4 cuentas de protección. O sea, eso es como ganar por KO. Y le gano. Y claro, la selección española se fía en mí. Y bajo del ring le decimos al presidente de la federación que, bueno... Que como eso, como no me ha dejado a mí al campeonato España y tal, si él ha sido campeón y le acabamos de ganar. Y me dijo que todavía no estaba preparado. Y le acabo de ganar al campeonato. Al año siguiente no fui tampoco al campeonato España. No me dejaron ir. Entonces ya después se empezó a hacer el campeonato Andalucía y los 3 años que yo estuve como amateur siguiente, antes de pasar al profesional, gané todos los campeonatos Andalucía. Además que hace decir la anécdota que yo tenía punta. Que no te eligió la selección española, pero tú fuiste por tu cuenta, claro. Y tal, y acabaste pues... Yo con la selección española no estaba... por ahí hay algunas... ¿Cómo yo digo? Algunas lenguas que dicen que la selección española siempre me llamó. Uh-huh. Pero
el presidente de la andaluza, y lo tengo que decir a boca llena, decía que el ratón no quiere ir, tú no te preocupes, el ratón no quiere ir. Pero sí que es verdad que eso nunca llegó a mis oídos. O sea, porque yo claro que quería ir a la selección. Yo hacía competiciones con la selección española, pero como suplente. ¿Vale? A lo mejor iba... Yo fui... El mayor logro que yo tengo, aparte del profesional, no es el campeonato de España amateur. Yo fui 3 veces campeón de Andalucía y 1 vez campeón de España amateur. Pero ese no fue mi mayor logro. Mi mayor logro fue el torneo preolímpico, que fue el Boxan, que me llamó a la selección española y yo quedé medalla de bronce. Y esos son puntos para ir a una Olimpiada, ¿sabes? Pero claro, para y la gente me pregunta siempre, ¿por qué no vas a la Olimpiada? Porque para ir a la Olimpiada tiene que estar en el equipo nacional. Y yo no estaba en el equipo nacional. Metido. O sea, yo iba como suplente, me llevaban, mira, ratón, ¿te quieres venir? Vamos a hacer un equipo tal, y te llevamos. Bueno, y quedé medalla de bronce. Hay una anécdota en la que tú vas de suplente y ganas. Pero que era... Ese no sé no, si no, no, esa es. Esa puede ser. La de Canarias. Sí. Canaria, ¿no? Sí, la contaste. Mira, está por ahí, no sé si la tengo. Sí, Canarias está por aquí. Que se enfrentó contra... Ah, vale, contra Kindalun, ¿no? Ese. Kindalun, sí, esa fue... De hecho, es tuya, Ricardo. Ah, pues mira, házmelo el trabajo ya. Esa fue... Bueno, me llaman 3 días antes, pero esa es profesional, estando yo en profesional. Año sí. 2016. 2016, mira. Y... Bueno, me llaman Kindalun. Yo conocí a Kindalun bien, porque él era... Estábamos... Cuando competíamos con la selección española de amateur, él estaba también y estaba en un peso más pequeño que yo. Y me llamaron 3 días antes, pero yo llevaba como 3 semanas antes y yo soy siempre estoy mirando mucho las redes sociales y había visto que el rival que le tocaba no estaba entrenando, estaba de vacaciones. Digo, ahí pasa algo raro y a mí me van a llamar de última hora. Y me llamaron 3 días antes y bueno, le hice 25 puntos en la cara. ¿Siete? Le corté las 12 y le corté el pómulo. Y me quitaron la pelea, me dieron perdedor. Ah, nulo, ¿no? No, esa perdí. ¿Perdiste? Tengo 2 en Canarias. 1 en Tenerife, que es esa, que sí. Me llamaron de suplente de última. Va, venga, que venga ratón. Y todo el mundo se creía que yo iba a perder por KO. Claro, una persona que la vista en 3 días no va a aguantar 10 rounds. Es imposible. Pero yo siempre estoy entrenando y yo sabía lo que había, yo sabía lo que iba a venir. Y bueno... ¿Y te vieron la derrota? ¿Por qué fue exactamente? Porque ¿cómo se hizo el combate? Mira, te voy a contar una anécdota que no está ahí. Ojo, ¿eh? Encima del ring, ese día... Yo estaba nervioso, porque sabía que había ganado. Y ganar fuera de tu casa con 3 días de antelación, eso es un logro. Y en Canarias no gana nadie. ¿Vale? En Canarias te le pegas y en la, lo sacas en camilla y en la camilla le levantan la mano. O sea, ahí en Canarias no gana nadie. Con perdón de los canarios, porque a mí me encanta Canarias, pero en el boxeo te joden mucho. Y esa vez estaba nervioso porque yo sabía que había ganado. De hecho... Fíjate cómo es la cosa que siempre pagan a 2 entrenadores y uno de ellos me llevó a mi hermano. No porque fuera mi entrenador, sino porque mi hermano es la persona que más me exige. O sea, yo puedo hacer un combate bien y tú al final eres mi amigo y, pues, ratón, coño, qué bien la ha hecho. Mi hermano no. Tu hermano te es... Mi hermano me hizo una mierda. No ha hecho nada. Claro, te va con toda sinceridad del mundo. Claro. Él es el más crítico del mundo y sabe cómo yo estoy boxeando, porque yo boxeo gracias a él. Uh-huh. Entonces le dice, escúchame. A mí no me venga tú a tontear y tú puedes engañar a la gente. A mí no me vas a engañar. Y la gente que no sabe, o sea, ¡ay, qué bien la ha hecho el ratón! ¡Mentira! Entonces dije, bueno, vale, quiero que te vengas al combate. Quiero que salgas en la esquina y en cada asalto me digas si estoy apretado, si lo estoy haciendo bien, si voy ganando o no voy ganando. En esa pelea, mi hermano, yo lo miraba, tal. No, todo bien, hermano, le está pegando una paliza. Muy bien. Y terminó la pelea y yo estaba nervioso porque sabía que había ganado. Y le digo al árbitro, y me dice, mi promotor en aquel instante tenía otro promotor que no es el de ahora, me dice, ¿has perdido la pelea? Digo, ¿cómo voy a perder la pelea? Y dice, miro a la mesa arbitral, y miré, y había un hombre pegando tortazos en la mesa. O sea, estaba los jueces, que ven la de esto, y el presidente de la española, presidente en funciones, ¿sabes? Y estaba un tío allí pegando porrazos que no podía hacer tal. Entonces... yo me quedo un poco rayado, me voy al árbitro de arriba, que el de arriba es el árbitro, los de abajo son los jueces, los de abajo puntúan, el de arriba no solo arbitra, ¿sabes? Solo arbitra. Para que el combate esté en regla. Entonces yo hablo con el árbitro y digo, ¿qué coño pasa? ¿Cómo me van a decir que yo he perdido? No sé qué, estaba nervioso, porque estaba eufórico, y me dice el de arriba, tranquilo que te vas a llevar una alegría. Y yo sabía que había ganado, claro, entonces yo digo, esto es raro. Lo puedes ver en YouTube, está. Es que
que creo que lo he visto. Sí. Dan la primera puntuación 97-93. O sea, en el boxeo, para que tú entiendas, se puntúa. Si el asalto gana unos 10, el que pierde 9. 10-9, 9-10, 10-9, 9-10, según el rincón. 97-93 son, como al título nacional, son 10 rounds. 7 asaltos para él, 3 para mí. El segundo árbitro son 3 jueces, ¿vale? ¿Vale? El segundo juez da 97-93. O sea, yo ya miro al árbitro, pues ya he perdido. Son 2 jueces que le han dado vencedor. Ya, por mucho que el otro me lo dé a mí, es de sesión dividida, pero gana él. Entonces, eso está en YouTube, lo podéis mirar. Yo miro al juez y el juez así. Como diciendo, o sea, el árbitro de arriba así, con las manos cogidas, como diciendo, ¿qué pasa? Y el tercer juez da 96-94, creo que fue. 6 asaltos para él y 4 para mí. Decisión unánime. No se lo cree ni. Todavía se está acordando los palos que le di. Es que creo que he visto yo esa pelea. Se amañó. Y me quedé flipado. Porque estaba toda la gente de tu equipo y tal que había ganado. Claro. Nosotros estábamos celebrando. Mueve el brazo del otro y yo digo, no puede ser. Y levanta el brazo del otro y digo, ¿esto qué es? Y mía, bueno, y Florentino. Esas son las anécdotas que se pueden contar. No llega y que el árbitro de arriba te diga que te vas a llevar una sorpresa y al final, bueno, son cosas que pasan en el museo. No debería. Yo siempre digo lo mismo, de las 6 peleas que tengo perdidas, yo solamente perdí una. Las otras 5 me las robaron. Hombre, de Canarias es un robo, ¿eh? Y bueno, la última de Canarias ya, eso es el robo más grande que yo digo, madre mía, no se puede salir. No se puede salir, pero bueno. Es lo que hay, es lo que tenemos que yo sabía de eso hasta la mañana. Sí, además que eres del Betis, ¿verdad? Pero no sabía. Estaba acostumbrado a sufrir. Sí, es que no hay otra. Qué bueno, ¿eh? La gente está haciendo preguntas. No preocuparse porque estoy apuntando yo todas para dejarla para el final, ¿vale? Tenemos una lista de preguntas que ha hecho la gente por Instagram, por el chat. La exposición ahora, ¿eh? Sí, tío, la universidad ha hecho sus cosas buenas también. Y ya está por humano, ¿verdad? Sus cositas. De la universidad. Ojo, contáis la siguiente anécdota, a ver. ¿Tú? Sí, espérate, porque hemos dado un salto curioso. No, es que esto ya lo he contado. Esto eso. Lo he contado realmente ya. Se ha ido contando entre medio. Ah, entonces puedo comentar yo. ¿Cuál? Que además yo vi el combate. No sé. Lo que pasa es que esto no está a rueda. Lo que pasa es que tú has dicho que habéis combatido 6 veces. Sí, sí, sí. Entonces no sé qué combate he visto. Pero este es otro. Esta es la de la línea de la Concepción. Línea de la Concepción. Si me puedes contar un poco cómo es tu trato con nuestra rueda, te dijiste que ahora es tu amigo, y cómo fue también los combates y eso. Bueno, la verdad que Oscar Rueda era un deportista muy duro, porque él venía de competir en K1, y es un rival durísimo, durísimo. Buen amigo mío, ¿no? Ya te digo, nos vemos mucho casi todos los veranos, yo tengo casa en Málaga y nos vemos mucho por allí. Él es de Torremolino y nos vemos. Y bueno, yo combatí con Oscar Rueda 6 veces y empató una y las otras 5 las gané yo. Y en la línea fue buen combate, porque creo recordar que eso fue un torneo que hubo para, no sé, daban como un premio, era un torneo que hicieron la gente de la línea y competí contra él. Bueno, la verdad que era 6 rounds y le ganamos y bien. La primera vez que lo viste, ¿qué pensaste? ¿Lo viste fuerte? La primera vez que yo boxeé con Oscar Rueda fue en Manilva, en Málaga. Y un sitio para vacaciones. Sí, y sí que es verdad que fue durísima la pelea. Me pegó un golpe en el primer asalto y di hasta contra las cuerdas, me tambaleé. Dijo, ¡buf! Tío, pega, ¿eh? Y después le pegué yo un golpe y le hicieron una cuenta de protección ahí. Y bueno, me llevé ese combate, pero por poquito fue ajustado. Fue ajustado, la verdad que fue buen combate, muy ajustado. Pero bueno, la verdad que salió un poquito más y me lo llevé. Esto es como los animes, ¿no? Las amistades que se conocen peleando. Yo siempre digo que la gente cuando boxea después se hace... O sea, lo que ustedes veis en los pesados y tal, es un show. Es el tiempo del show y hay que hacerlo. Pero luego después cuando termina la pelea, muchas veces sí que como que se queda algo personal. Siempre hay competiciones o rivales con que te queda algo personal. Pero después cuando termina te das la mayor paliza de tu vida, como te digo, que terminas cansado, al final ya
todo se queda ahí, todo en queda, el ring, ¿no? Sí, oye, sí. O sea, aparte, como tú dices, haces amigos también, ¿no? Bueno, yo estuve en esta que gané el Campeonato España, yo estuve desayunando con el rival otro día. Lo llamé yo a la puerta. Oye, llamé y dice... Te abrió quedaron, así, ¿no? No, me abrieron y se quedaron como... su entrenador me dijo, Ratón, creo que eres el mejor deportista que he visto hasta ahora. Digo, pero mira, es que es una tontería. Yo arriba te voy a intentar sacar la cabeza, pero cuando vas ya no tiene nada que ver. O sea, que es que... Una tosta con torta, ¿no? Claro. Y desayuné con él, estuve hablando con él, que como estaba bien, todo bien y tal. Y bueno. Pero tenemos mucha deportividad eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, por eso es el deporte más noble que hay. Pues mira, ¿qué cosa? Por esas cosas. La técnica está flipando, ¿eh? Yo sigo aquí, ¿sabes? Está genial. Sigo aquí. ¿Esto se parece a Rocky 1? No, Rocky 1 es muy... No, es que te quedaste con un personaje de Rocky 1. Sí, el hermano. El hermano del amigo. El amigo de Rocky. Poli. Que Rocky sale con la hermana de ese sí. Hombre, ¿no? Poli, claro, Poli. El Poli ese. Poli. Es una película de años 70, tío. Es que te explota la mente un poco. Anima, más ganas, me dan ganas de golpearlo a mí, ¿no? Haces como Rocky, no le pegas a la carne. Eso quiere decir que está bien actuado, en verdad. Sí. Demasiado. Solo tiene que gritar. Horrible. Qué bueno. Pues porque sí. En verdad hemos hablado de casi todas las anécdotas sin posición. Oh, pero esta puede estar interesante, ¿eh? La de Ricardo. Sí, la, sí. Lee la 6. Bueno, en plan, léela para ti y tú claro. Se la plantea. Vale, vale. Y luego tienes que hacer un comentario de texto, pero, Ricardo. Sí, sí. Ya se ha asustado. Vale. Hostia, es que está fuerte. Esta va, trata de las lesiones tuyas. Una de ellas, bueno, te has roto la mano derecha dos veces. Tres. Tres. Uf. Ojo, hay que actualizar la base de datos. Con dos operaciones. Tres con dos operaciones. Hay que entrar en Wikipedia y decir tres. Mi fuente ha fallado. Mi fuente ha fallado, te lo voy a decir. Dice, la primera de ellas es la línea. Correcto. Hubo unas declaraciones cuando se te rompió la mano, que dijiste tú, se me ha roto la mano derecha. ¿Y quién dijo lo otro? ¿Qué fue? ¿El manager o...? El de la esquina. El de la esquina. Te dijo, pues dale con la izquierda. esa no es de... Mira, te lo voy a aclarar. Esa no es de la línea, esa es de profesional. Esa fue la que me operé. Sí. Esa fue 29 de octubre del año 2000... 2017. Qué buena memoria. Sí, claro, yo me acuerdo de todos los combates, no sé. Cuánto pesé, quién era el árbitro, lo sé todo. Se le partió la mano. Y la primera que peleé también te digo cuánto pesé y tal, quién era arriba, quién era el árbitro. Madre mía, ¿eh? Hay que tener eso que en el boxeo hay que darle mucha vuelta a la cabeza porque es importante. Importante lo para acordar. Claro, y bueno, es algo importante, ¿no? Llegar a donde he llegado y seguir ahí en la élite, eso es... Entonces, en el campeonato, eso fue contra Jesús Khan, se llamaba, era ruso, pero con de descendencia, no sé si china o japonesa, y de verdad, tú lo veías, era chinito, pero grande, pero me veía como 1,80, dio 61 kilos 800 gramos, y yo decía, ¿cómo date, tío, el peso, tío, si está? Y en el asalto 5, le meto una mano derecha, el tipo agacha, le di la cabeza, pa, y me rompo la mano derecha. Ay, y yo llego a la esquina. Esa fue, para que ustedes sepáis, la primera vez que Bernardo Checa, mi entrenador actual, salía conmigo a la esquina. Desde ese día dije, tú nunca te vas a ir de mi esquina. Llego al rincón, o sea, cualquier entrenador nacional hubiera suspendido la pelea. Ah, ya está, el ratón no puede ir. Y llego a la esquina y le digo... Creo que me partió la mano derecha. Y me dice... Él es latino, ¿no? Él es panameño. Ay, papi, no le eché cuenta a esa mano. Tenemos la izquierda para pegarle. Vamos, pégale con la mano. Y claro, tú te quedas como... O sea, porque la primera vez que me la partí en la línea, como tú bien has dicho, o sea, yo era amateur, lo dije, tuve que parar la pelea. Y cualquier entrenador te la hubiera parado. Porque cualquier entrenador nacional... Ah, pero él es un entrenador que ha hecho 7 campeones mundiales. Le faltan 2 para entrar en el Salón de la Fama de Nueva York. Y me dice, vamos, ratón, llevamos pegándole toda la pelea, ¿cómo no le vas a pegar? ¿Tiene la mano izquierda todavía para pegarle? Pierdo el asalto 6, pierdo el asalto 7. Y cuando llego a la esquina del 7 para salir, ahí peleábamos a 8 rounds. Uh-huh. Peleaba 8 rounds, me dice, iba, o sea, yo había ganado como los 4 primeros asaltos.
El 5 me rompo la mano, me lo gana. El 6 me lo gana y el 7 me lo gana. Porque yo, por mucho que quería intentar, yo me acuerdo, en el boxeo tú no puedes estar pensando... O sea, tú puedes pensar lo que el rival va a hacer y tú puedes pensar lo que le puedes hacer al rival. Pero tú no puedes pensar, tengo la mano rota o no la tengo. Le voy a tirar a la derecha al estómago a ver si no me duele. En ese momento me estaba golpeando. Estaba recibiendo golpes. Entonces yo pensaba, le tiro arriba y a ver cómo la tengo. Le tiro ahí, pero cuando yo me la rompí en el quinto, eso sí que lo voy a decir. Ustedes sabéis, no sé cómo se llama eso de la música. Ese instrumento que tú le das. Pam. ¿El triángulo? No, el xilófono. No. Es para medir las cosas de la música. Ah, es como vale. Una U. Es como una U. Con un palito. Sí, el A. Ah. Lo buscamos, ¿eh? Voy a buscar. El instrumento para medir la música. El triángulo. Ese sí. No me pareció, un poco. A ver, me he acordado yo haciendo el examen de música. Instrumento. Para medir. No, bueno, no sé, mide para como. Medir la música. O el sonido, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, no, mide como. Oye, ¿en el chat lo sabes? ¿Metrónomo? No, no, el metrónomo es el que hace. Es sí. El que da el tiempo. Es como una U, ¿sabes? Bueno, pues eso, cuando tú le das, se queda. Vibrando. Claro. Ah, eso tú no. Bueno, me pues eso sentí yo. Lo oh, prometo, yo partí. ¡Ta! ¡Dios! Y tan. Y yo decía. Se jodió. Eso es un tendón que se ha quedado era colgando. Como un... Claro. ¡Oh! Entonces. Lo que estaba contando, en el asalto 7, pierdo el 5, pierdo el 6, pierdo el 7. Entonces mi entrenador me dice, Ratón, estamos fuera de casa, a él le han montado, o sea, él es el de dentro. Si pierdes este asalto te van a quitar la pelea, o sea, vas a perder. Y hubo una cosa que me gusta de Benny, que se fue a decir y me dijo, ¿te hacen falta mi huevo negro para que tú le pegas al tipo ese? No, de él no te escucho, ¡no! Pues levántate y pégale. Y le pegué con las dos manos. Ahí se me durmió. Yo no tengo sensibilidad en esta parte. Dios. Y cuando terminé, claro, de pegarle con las dos manos, gané la pelea, le pegué con todo. Perdí la sensibilidad. Cuando me quitaron el guante, yo sabía que la mano estaba rota, pero a mí no me dolía. Me senté y vi el campeonato de la WBC Silver que había. O sea, estuve como 12. Bueno, duró 7 rounds. Allí viendo y la gente me decía, pero hermano, que tienes la mano rota. Bueno, no sé si la tengo rota porque yo la puedo menear, tal, no sé qué. Cuando fui al estaba en el País Vasco, cuando fui al hospital, dice, rota no, la tiene destrozada. Yo había rotado el nudillo hacia que lo tenía aquí. ¡Oh, Dios! Lo tenía ahí. Claro, de golpear, tú piensas que tú tienes un palito, como me explicó el médico, y una bolita. Entonces, al yo golpear, el nudillo roto hacia adelante y se metió aquí abajo. Tío, una bola de billar, ¿eh? Claro, y me quedé sin nudillo. Yo perdí y bueno, la mano está medio deformada. No tengo sensibilidad. Se aquí. Tú me puedes quemar. Aparte y tal. La cicatriz. Yo perdí. Solo en esta parte, ¿no? Solo en esto. Claro. Sí, yo perdí la sensibilidad, claro, de golpear y claro, el hueso se me vino aquí. Claro, los tendones tiran para atrás al partirse y se me puso el nudillo aquí. O sea, yo me miraba. Y decía, yo la he tenido rota otra vez y estaba rara, pero... No ha cambiado es raro mucho, porque ¿no? Por aquí está el burto por debajo y no por arriba. Y claro, que tenía que tener el nudillo abajo, me había rotado. Eso ya se lo la técnica, ¿te gusta esas cosas? No. La cicatriz... Sí, mira. De hecho, técnica, voy a poner esta cámara, ¿vale? No se va a ver, ni no se ve ninguna. Está muerto. Da igual. ¿Está muerto? ¿Ha muerto? ¿Y esa? No está. Ah, toda. ¿En serio, tío? ¿Pasó de una torre? Madre mía, la quería para traer la torre para que al final muera igualmente. Diapasón. Entonces, desde esa cosa, mi entrenador nunca se ha ido más de mi esquina. Siempre salen todas. Diapasón se llama... El instrumento. Diapasón. Sí, como para enterarme de... Sí, vamos a acordarnos. El chat, ojo. El chat no sé, pero yo estoy ahora mismo asqueada. Bueno, no asqueada, pero es que es tan gráfico. Para el que se lo imagina es... Es muy sensible. No, yo también. Bueno, yo me partí a Hernando. Entonces sí. No te enseño la foto recién operada. No. Yo no he visto por otro, ¿no? Por sensibilidad. Pero el médico me dijo que no, cuando en el despertar de la operación, una cosa de la que le dije a... Que esto siempre es bueno recordarlo. Allí en el País Vasco me dijeron, no tiene la mano rota, tiene destrozada. Y yo digo, ¡ay, para la hostia, Pachi! Si es que ustedes por esto no venís ni al médico, ¿sabes? Y me dice, ¿guasa tiene el sevillano? Pero no, sí que es verdad que yo digo, no soy bruto, pues ustedes por esto no venís. Entonces me tenían que operar allí en el País Vasco. Le dije, mira, ponme una férula y me manda. Yo mañana viajo a Sevilla, me operé en la mutua. Me operaron y en el despertar mi madre estaba llorando.
porque el médico le había dicho que yo no iba a poder volver a boxear. ¿Por Dios? Entonces yo despierto, a mi madre llorándonos, le pregunto qué pasa. No, canijo, porque tía, hay noticias, tal, no sé qué. Pero no sé por qué, yo esa vez me desperté, o sea, yo siempre he sido muy cabezón. Y sabía que todo, es lo que te digo, sigo diciendo que todo lo que te propongas lo consigues. Me desperté, el médico me dijo que no iba... Estás loco, hermano. En 5 meses estaba peleando. A los 5 meses estaba peleando aquí en Sevilla. Claro, con una mano, porque la derecha no podía utilizarla bien. No podía cerrarla. Me metieron una placa y yo se me quedaba el dedo así. No podía cerrarlo. Pero sabía que eso iba a volver a su sitio antes o después. Entonces fui al médico y dice, está loco, hermano. Y le digo, escúchame, si me tienes que cortar la mano, me cortas el dedo, pero a mí me dejas el puño cerrado porque yo le voy a pegar. Yo voy a continuar con lo que tengo que hacer. Entonces el médico me dijo, ¿cuándo peleas? Pues mira, peleo 3 de marzo del año 2000, mentira, sí, 2018, 3 de marzo del año 2018. Peleo y el 5, ese era sábado, el 5 lunes me volvieron a operar y me quitaron la placa porque yo no podía cerrar la mano bien. Pero descubrí en casa que cuando la metí en agua hirviendo caliente, los tendones ablandaban y podía más o menos cerrarla. En ese combate, yo tenía un cubo de agua y tenía la mano metida adentro y la gente venía y decía, ¿qué coño le pasa a hacer a la mano? Claro, 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 sabía que yo la mano derecha la podía utilizar porque cerraba así, no podía meter guante. Ojo el life hack. Entonces la metía. Ey, yo puedo, corre, vendarme. Me vendaron, pum, y metía la mano al guante. No sacarme, no quitarme la mano al guante, que si no va a poder. Gané esa pelea por knockout. Oh, y. Oh, bueno, macho, tío. La tengo tatuada. Tengo esa, cuando el tío cae, te lo tengo tatuado. Qué bueno. Porque fue, la verdad que fue dura, ¿no? O sea, peleaba con una mano. Dura, dice, pero madre mía. Técnica, el truco, mete la mano. ¿Pero quién se le ocurre? Exacto. A ver, ¿se le ocurrió? Mira, una de las cosas que yo le digo a la gente. Jo. Si no peleo, no cobro. Y yo tengo que comer todos los días, ¿eh? Así que hay que pelear como sea. Ahora, bueno, ahora cambia todo, ¿no? Ahora el estatus cambia, yo siempre lo digo. Yo pero también no, porque te la has ganado. Pero claro, yo siempre pienso, o sea, yo terminé de la pelea y estaba eufórico y tal. A las 24 horas lo estaba mirando y estaba llorando. Yo miraba el cinturón y lloraba. Porque, yo, como siempre digo, como dicen los argentinos, me partí el traste para conseguir esto. O sea, esto va a ser un punto de inflexión, lo que te digo. Ahora, a partir de ahora, claro que todo va a ir mejor. Pero yo ya no tengo esos problemas, ¿me entiendes? Tengo un entrenador, tengo un promotor que gracias a Dios se gasta dinero y invierte y monta. Tengo un equipo entero, ¿me entiendes? Pero para llegar a esto sí que me costó muchísimo. Voy a llorar yo. ¿Va a llorar? La siguiente anécdota, no me compro pañuelo, es sobre la Bamba Negra. Se te fue un combate duro. ¿Duro? Durísimo, porque a ti te mandó entre comillas, te moriste. Así me lo narró la fuente. Y te hiciste 3 asaltos de 3 minutos, ¿no? Sí. Y te ya los últimos 30 segundos no podías más. No podía. Es la única vez que yo he sentido que tenía plomo en las piernas. No me podía ni menear. Porque mira, te digo, no, hice 4 de 3. Te explico. El boxeo antiguamente se hacía 4 asaltos de 2 minutos, amateur, ¿vale? Conforme pasaron los años, la federación cambió para los olímpicos, o sea, para el boxeo amateur en todo el mundo. La AIBA, que es la federación del mundo del boxeo, cambió para que el boxeo se cambiara a 3 asaltos de 3 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo fui a pelear de neoprofesional con la Mamba Negra, con Luque Giacón. Entonces, nosotros pensamos, o sea, a mí me dijeron que yo iba a boxear 6 asaltos de 2 minutos, que era lo que yo estaba acostumbrado, o sea, hacer 2 minutos en cada asalto, no 3. El día que llegamos al combate nos dicen que no, que vamos a hacer 4 de 3. Es lo mismo, son 12, pero te digo yo que no es lo mismo. No es lo mismo hacer 3 minutos seguidos y descansar uno que hacer 2, lo que yo venía. Es como... Yo siempre explico que es como el que juega al fútbol o bueno, o tú andas diariamente y te digo, mañana tienes que pasar el día andando hacia atrás. ¿Cómo voy a andar hacia atrás? Sí, pues todo lo que haces lo vas a hacer hacia atrás. Pues lo mismo, yo hacía toda mi vida haciendo una cosa, voy a hacer 6 asaltos de 2, fue mi primer combate no profesional, vale, son 6, pero seguimos haciendo 2. Ah, que te cambias a 4 de 3. Claro. En el primer asalto está muerto. O sea, en el último minuto...
saqué todo. Le metí un derechazo, lo mandé de una esquina a otra. Casi lo noqueo, ¿eh? Y la Mamba Negra, o sea, Luca es muy amigo mío, es buenísimo. Creo que es de la... Bueno, aún sigo diciendo que es de las personas que más duro me ha pegado. He boxeado con gente durísima, pero el, la persona que más duro me ha pegado, de hecho, a mi entrenador, que lo sacó unos pocos de título y tal, siempre me pregunta, ratón, ¿quién ha sido el boxeador? Digo, siempre te lo voy a decir, Luca Giacomo. La verdad, la Mamba Negra pega durísimo. Esa pregunta la habían hecho por ahí. Y sí que ese día, como dice, tenía como plomo en las piernas, no me podía mover, y me pegaba, y me pegó muchísimo, perdí esa pelea, pero buena experiencia, tío, pegarse con un tío que llevaba muchos combates y que iba a pasar a profesional. Y lo consideras también colega, ¿no? A ese hombre. Sí, él es mi amigo. Que, es curioso. Es que el nombre también pone la Mamba Negra. Que eso es una serpiente, le te da un pirotazo y te deja tieso. Sí, dice que de la Mamba... Pues sabes que, míralo en internet, parece una tontería, pero la Mamba Negra es capaz de matar a un elefante. O sea, la muerte es capaz de matar. Y hay un ratoncito que se la come. Hay un roedor chiquitito que se la come. ¿Cómo lo ves? Y yo, Luca es amigo mío, pero aparte de amigo, es más que amigo, porque yo estuve como 2 años viviendo con él. O sea, él tenía un piso en Málaga donde vivía mi actual entrenador, vivíamos nosotros los sparring. Y bueno, al final son muchos años lo que me he pegado con él. Ahí sí que, tú sabes, boxeamos, nos separamos. Después lo vi al cabo de los años porque él estuvo en Panamá boxeando. De hecho, conoce a mí, por eso conocí a mi entrenador y tal. Y bueno, ya al cabo de los años, en el 2013, 2014, 2015, y eso, estuvimos entrenando siempre juntos. Y yo aprendí muchísimo. Digo también desde aquí, es que yo me partí el traste para llegar a donde estuve. Trabajé un mes y ese dinero lo invertí. Iba lunes, miércoles y viernes desde Alcalá de Guadaira, que yo vivo, a Fuengirola. Iba el lunes, hacía guante y volvía. Iba el miércoles, hacía guante y volvía. 2 horas de viaje prácticamente, ¿eh? 2 horas para allá, 2 horas para acá. Joder. Para guantear con Lucas Diego. Había veces que hacía solo 4 rounds. Pero yo sabía que ese aprendizaje de pegarme con el mejor iba a ser muy bueno. Cuando me gasté un dineral. O sea, yo invertí todo lo que había ganado por hacer eso. Pero cuando terminé de hacer guante con Lucas... O sea, yo... Hay veces todavía que voy a boxear y le digo, este rival no me va a pegar en la vida. No me ha pegado Luca, no me va a pegar este. Luca era buenísimo. Bueno, era... Te iba a decir, es buenísimo. Era buenísimo porque se tuvo que retirar. Vamos a ver, sigue entrenando, pero... Luca es yo creo que de los boxeadores españoles que más ha podido... O sea, que iba a llegar sí o sí. De hecho, yo estuve entrenando con él y él firmaba con Top Rank. Nadie en España ha firmado con Top Rank. Top Rank es la empresa promotora más... O sea, la multimillonaria más grande que hay en el mundo del boxeo. Firmaba por $200,000. En 3 peleas, 200, 200 y 200. ¿En cada pelea? Y tuvo desprendimiento de retina y no pudo firmar. Madre mía, tío. Una casa por cada pelea. Imagínate. Una casa, dice. Es que en el boxeo siempre lo digo, se pasa de tener menos 1,000 a muchos millones. Dios. Así, de la noche a la mañana. Pues esto es parecido, lo de Twitch. Se pasa de tener tu ordenador y poco más a hacer, claro. A tener una mansión. Te iba a decir, Orellana, ¿qué te parece si cuento la mía última, que es la de este señor? Sí. Y ya pasamos a las preguntas del público, que hay bastante, sí, ¿no? Mira, sí. Esto te va a hacer gracia, ¿vale? Que tuviste un combate de los primeros profesionales, ¿no? Que tú tuviste, que fue en el Viso del Alcor contra... El primero. Ah, pues mira. Contra un ruso llamado Vitaly Shivanov. El primero, Vitaly Shivanov. Que ganaste, pero que fue complicado, ¿no? Por lo visto. Sí, porque él venía con 25 peleas. Yo, cero. En profesional, y él 25 peleas. Y... Fue el octubre que de 2012. Octubre del 2012. Da miedo. Y bueno, la verdad que... Se lo estoy inventando, De verdad, podéis ver algo, eso tiene que salir. En BoxRec salen todas las cosas, salen todas las fechas. BoxRec es donde salen todas las cosas de los boxeadores. Ver, pues, no sabía, tú no pones el nombre de cualquier boxeador y, te sale ahí... y pones BoxRec después, uh-huh, y te sale todo. Con quién ha peleado, los asaltos que ha hecho, si ha ganado por caso, si no ha ganado, el día, la fecha, dónde. Y esa fue dura. Fue mi primera pelea. Me pusieron un guante Charlie. Ahora... Yo después he guanteado con un montón de marcas de guantes. Ahora estoy firmado con Charlie.
yo tengo contratos con ellos y ellos me regalan todo. Pero la primera vez que yo cogí ese guante, digo, uff, esto es pequeñísimo, tío. Esto tiene que doler. Y es verdad que el boxeo, si te dan aquí, 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 donde te den, duele muchísimo. O sea, en el combate no. Al otro día. Al otro día, no, claro. En el cuerpo yo siempre digo, duele muchísimo. En la cara, nunca. ¿No? En la cara, en el combate, jamás. No te duele. Ahora, al otro día, tú te levantas y a lo mejor no te has enamorado. Uy, a mí suelen pegarme poco. Sí, el fuerte mío es la esquiva. Y... no, oh, estoy bien. Te va a lavar la cara y... ¡ya, mi padre, mi delito! De la aquí, aquí, de donde no te pegaron, dice que no te pegaron. La posa saca. En esta pelea última, sí, de Campeonato de España, donde gané el título, creo que ha sido de las mayores palizas, con perdón de mi, entrenador, de mi rival, pero ha sido de las mayores palizas que yo le he pegado a una persona. Madre increíble. Mía. Y me dolía a mí todo. O sea, y estaba muerto. Al otro día, ¡ay, me duele todo! Y digo, ¿cómo tiene que estar él? Si he sido el que le he pegado. Yo creo que llega un punto en el que dice, es que ya más dolor no puedo tener. Yo estuve hablando con él y me dijo que a partir del cuarto asalto, del pecho para abajo no se sentía. Dios. Dice, yo creo que me había partido las costillas. No, porque yo empecé a pegarle abajo en el boxeo. Nosotros decimos que los árboles se talan desde abajo. Entonces hay que golpearle al cuerpo. Cuando tú golpeas al cuerpo, te quedas sin piernas. O sea, yo que soy un... es una estrategia para que me vea, ¿eh? Ojo, truquito, tips. Cuando una persona baila tanto como yo, hay que tirarme al cuerpo. Tienes que tirarme al cuerpo, porque yo esquivo. Y la cabeza, mientras lo doy siempre, dice, el cuerpo es más grande que la cabeza, tira al cuerpo. Entonces yo sabía que como a él le habían avisado más... o sea, no iba, nunca había hecho 10 rounds. Digo, no va a aguantar, le voy a tirar al cuerpo. Y los 4 primeros rounds le tiré al cuerpo como un loco. Dice, en el cuarto rotón yo creía que me había partido la costilla o algo, porque yo ya no me sentí. Y aguantó, te prometo que ese tío, para mí, yo lo dije después del combate, me quito el sombrero contigo, porque aguantó 10 rounds. Y te prometo que yo me sentaba en el cuarto, quinto, respiraba, yo estaba bien y hacía. ¡Mano, se va a morir! Y no abandonó, Quillo. De hecho, otra de las cosas que me dio, porque yo estuve desayunando y hablando con él, me dio en el asalto 7 ratón, que fue uno de los mejores asaltos que yo hice. El entrenador le dijo, se acabó, te voy a tirar la toalla. Y le dijo, a ver si tienes cojones. Ratón me tiene que sacar con los pies por delante antes de yo abandonar. Y aguantó, ¿eh? Aguantó 3 asaltos. Tú sabes, 3 asaltos en la vida. 3 asaltos es una vida, un abismo. Y aguantó 3 asaltos pegándose como... así que imagínate, si a mí me duele todo, como le tenía que doler a él. Tres asaltos desde el cuarto ya dolío. Sí, pero en el cuarto decía que no se sentía la parte de abajo. Dice, o sea, lo que él le echó más yo creo que me moría. Digo, claro, y pierde movilidad al fin y al cabo, ¿no? Porque claro, si no... pierdes, te quedas estático. Uf, claro. Eso ya era un salto boxeo, literalmente. Recibes todo. En los primeros 30 segundos del primer asalto, cuando toca la campana, los primeros... no te voy a decir 30, te voy a decir menos. Dicen que... en los primeros 30 segundos del asalto, nomás que empieza, siempre se ve en el boxeo quién es el dominante y el dominado. Yo en los primeros 10 segundos ya sabía que iba a ganar. Fíjate, ¿eh? Porque él sacó un golpe y digo, demasiado lento para llegarme, hermano. Hay veces que pasa, también había venido con una preparación abismal, había hecho, siempre digo que son las preparaciones, contra más preparaciones a algo, mejor en la preparación, porque los fallos que tuve en la anterior no los voy a tener en la siguiente. Entonces, siempre es mejor preparación. Hice una preparación increíble. Y ya te digo, los 10 primeros segundos, él sacó el jab de izquierda, que es el golpe recto de izquierda. Y yo eché un poquito para atrás. Y con esa velocidad no me caso a mí en la vida. Y hubo una de las veces que me casó, pero nunca me puso mal, porque la gente me pregunta que si me había puesto mal. El entrenador me dijo, hey, ¿te puso mal? O sea, yo explico, cuando te pones mal es cuando te pegas un golpe y uff, se te menea. Hay veces que se te menea todo y tienes que correr, baila, corre, que no te coja. Y él me pegó un golpe, que yo tengo una foto, a ver si la enseño, que me desfigura la cara, te lo prometo, estoy, uff, es increíble el golpe que me da. Y a mí no me puso mal, pero me cogió, hubo un golpe que me cogió. Y yo pensé, mami, ahora viene el aluvión de golpes, porque su entrenador le dijo, la has cogido, corre por ahí. Cuando te dicen eso, o sea, tú vas a tirar 200.000 golpes. Todo seguido. Entonces yo digo, viene el aluvión de golpes, a cubrirte, ratón, papá, papá, esquiva, y tírale golpe, hasta que vio que pasa, cuando pasa ya 10, 15 segundos, el tío que tira, y al final, no puede decir, no la noquea bien, ya no la noquea. Y yo no estaba, en ningún momento estaba mal. Fíjate, iba sobrado en la final, aparte. Qué bueno, ¿eh? ¿Y tu familia seguro estaba allí o...?
Nunca suelo llevar a toda mi familia. Esta vez tuve como 25 acreditaciones de mi familia. Estaba todo el mundo en primera fila. Dije, mi padre no viene jamás. Y le dije, yo voy a hacer este día. Digo, yo el día. O sea, dije, el día 20 de noviembre me voy a convertir en campeón de España. Y tú vas hasta allí para verlo. No, pero yo, a mí me da igual lo que tú digas, lo que tú hables. Tú el día ese vas hasta allí para verlo. Y bueno, tiene una foto conmigo. Mi padre no quiere, no viene nunca, no quiere. Y se le dice que bueno, Eso tienes un orgullo. Hombre, tenés 25 familiares. Eso la media. Creo que no he metido tantos familiares en la vida. Primo, comunión. Sí, primo, madre, tía, tío. Estaba todo el mundo en primera fila. Qué bueno. O como un cumpleaños. Pasándose una fiambrera. Toma el pollo, toma. Una boda, vamos. Dos bodas. Bueno, el cumpleaños definitivo. Qué guay. No, tú eres símbolo de superación total, vaya. Sí, son muchos años. Yo siempre digo lo que te digo. Yo siempre pienso y animo a la gente que todo lo que quiera en la vida lo puede conseguir. De hecho, he hecho un montón de entrevistas para a lo mejor chicas que están estudiando periodismo y tal. Y siempre que termina me siguen por Instagram y tal. Y me ratón, a mí no me gusta José, pero tú me ganaste, tío. Yo, hubo una chica que me llamó mucho la atención porque estaba haciendo un trabajo y me dice, ratón, yo me voy a sacar la carrera de una. Y yo decía, ¿por qué? Y dice, coño, tú me has dado una motivación. El ánimo, ¿no? La motivación. Y bueno, yo pienso eso, hermano. Todo es... sí que es verdad que te vas a tener que dejar la vida en ello. Mm. Y vas a tener que trabajar muchísimo. Eso es. Pero... ¿A mí por qué? Una carrera. Ah, bueno, sí. Va a sufrir la carrera. Sí, dice que es un desgraciado. Una mierda. Pero bueno, saldré a la primera también. Mucho esfuerzo, pero... Mucho trabajo. Sí, yo sé lo que es eso. Mi novia trabaja, o sea, está estudiando arquitectura, termina este año. Tu arquitectura, eso es difícil. Y termina ya este año y... Pues llega a ver tu novia esto y se asusta. La verdad. Porque esto de ladrillo de verdad tiene poco, la verdad. Esto se sostiene, ¿eh? Hombre, la verdad es que esperemos que hoy sí. Pues este lado se sostiene al menos. El otro de vez en cuando petardea. Sí, sí. Uf, qué espectáculo. Cada día se cae. Con... Hay que fichar un arquitecto o arquitecta, claro. Para que pueda poner los ladrillos bien nosotros. Todo mal. Pues ya podemos ir pasando al tema de preguntas. Sí, sí, porque es que preguntas de gente. Yo me he sentido como eso, cuando viene a dar una charla en clase y está súper embobado, pues así. Sí, yo tal cosa. De hecho, ¿cuánto llevamos de lo que era anécdotas, no técnica? Llevamos una hora y cuarto. Más de una hora, ¿eh? Una hora y brutal. Sí, me he quedado. Yo no he hablado mucho porque me he quedado maravillando. Si me quedé embobado. Me estaba imaginando las cosas mientras las contaba. Sí, verdad. Y me en plan. Siempre he tenido, o sea, suelo tener. Siempre me dice la gente que. Bueno, me están llamando para dar charlas y tal. En el ayuntamiento allí en mi pueblo y tal, porque dicen que bueno, que me explico bien y que soy llano en ese aspecto y tal, y la gente entiende mucho, lo hago meterse donde, ¿sabes? Como que está en la película y tiene que verlo. Y bueno, la verdad que vi. Es que al final lo has vivido, sí. Y has vivido de todo, ¿no? Y has vivido hasta llegar al logro. Sí, entonces... es lo que te digo, ¿no? Es como... El punto de inflexión. Es el escalón más difícil que me ha costado. Pues lo que explico, ¿no? Ahora tengo equipo. Y como yo digo, si no te pego yo, te pega mi equipo. No hay problema. Pero yo he llegado aquí solo. ¿Me entiendes? Solo. Es verdad que me tuvieron que echar una manita en el último año y tal. Porque bueno, ya hace uno el promotor de uno. Pero yo aquí me partí el traste para conseguir esto. O sea, es lo que te digo. Si no te pego yo, te va a pegar mi equipo. No tengo problema. Yo tengo un equipo grandísimo donde tengo... preparaciones que son increíbles, pero yo me he levantado a las 5 de la mañana solo, he corrido solo, he entrenado solo, logro, ¿no? Me he puesto el guante solo, que eso nadie lo ve. Que es difícil, ¿no? Yo tengo un amigo, yo utilizo guantes de cuerda, de profesional, ¿vale? Vale, sí, no tiene nada que ver con... he tenido toda la vida un entrenador, desde el 2000, que empecé hasta el año 2016 y tal, que ya en el 17 ya cogí yo a Benny, hasta el 2016 fue el entrenador que me ha hecho toda la vida. Él es como mi segundo padre, a él le debo la vida, le debo todo lo que yo hice en el boxeo gracias a él. Pero sí que es verdad que él estaba mayor, él me cogió con, no me acuerdo si fue 50 y tantos años, lo dejé con 70 y algo o algo así, ¿no? Bueno. Y ya me dijo, mira, ratón, yo ya no puedo. Entonces, cuando él se fue, que ya no podía, y Benny, por ejemplo, yo no podía traerlo porque claro, todo eso son gastos que tú no tienes cuando no tienes patrocinadores. Hoy en día tengo como 20 patrocinadores, me río, o sea, no tengo problema, puedo traer a mi entrenador y puedo traer a... Aquí haría falta un patrocinador también. Claro, sí. Puedo traer, no hay problema. Y claro, cuando no tenía nadie,
tengo un amigo, pues muchas veces entreno en Torreblanca, hay un gimnasio donde el dueño es policía local y es amigo mío, y yo tengo la llave, me deja la llave del gimnasio. Y bueno, había veces que he tenido que llamar a un amigo mío que vive allí en Torreblanca para que venga y me ate el guante, porque tengo que entrenar solo. Uh-huh. Entonces, eso sí que es duro, porque por muy bueno que tú seas, tú tienes que tener... Cuando tú flaqueas y te cansas, tu cuerpo empieza a pararse. Si no tienes a alguien que te apriete... Claro, siempre hace falta una tercera persona, ¿no? Que está ahí detrás. Entonces, siempre. Eso costó... Todo eso que yo hice costó para que yo llegara aquí. A partir de ahora, es lo que te digo, ya no hay problema. Yo ya tengo un equipo. Mi entrenador viene 2 meses aquí a Sevilla y está aquí. Descanso tranquilo, no tengo que estar mareándome. A ver cómo lo hago para llegar al fin de mes, porque tengo que entrenar, porque... Ahora no tengo problema, ahora me siento. Llego, hay que entrenar a tal hora, tal hora, tal hora. Los demás, descansa y comes. Ok. Ya no hay problema. No está. Pero hasta llegar ahí, me costó muchísimo. Insistí, igual. No parar. Eso es el mérito. Sí, con la constancia. Mm. Aquí un día llegará el éxito, acuérdense. Algún día no me limpiaré el culo solo. Espero que tarde ese día. Vale. Pasamos entonces, porque... Sí, vamos a las preguntas. ¿Qué preguntas generales? Ah, vale. Las generales. Sí, bueno, ¿las del público? ¿El público está al final también? También está al final. Ahí, Mike. Pero esto lo ha contado, ¿no? Sí, se ha argumentado esto. Esta también se ha argumentado. Sí, sí. La esta no lo ha dicho también el público. Sobre la dieta también se ha hablado un poco. Sí, la dieta también. Pero bueno, se puede hablar de cosas. Ojo, las dos siguientes, ¿eh? Sí, se puede hablar. Pues bueno, si quieres... me tocaba a mí esta. La preparación física y mental que tú haces ante un combate, ¿cuál es? ¿Cómo te planteas tú eso? ¿Cómo ya tú dices, me voy a pelear de hostia contra esta persona? Bueno, esa es la más dura, ¿no? La preparación mental dice que cuesta más salir de la pelea que entrar en pelea. O sea, yo me he pegado como 2 semanas y media de vacaciones y no sales de la pelea. De hecho, me entró... Es la primera vez que yo tenía ansiedad en mi vida. Porque tuve en todas las redes sociales alrededor de 1000 mensajes. Dios, y nosotros uno de ellos, ¿eh? Y yo no podía... Yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona muy llana, yo vengo del barrio. Yo siempre digo que tú no tienes que olvidar de dónde vienes. Tienes que salir del barrio, pero saber de dónde vienes, ¿me entiendes? Entonces, yo soy una persona agradecida. Yo llegué a todo y la gente viene a verme y eso es importante, no se agradece. Entonces, yo quería contestar. Y me entró ansiedad, estaba muy agobiado porque tenía como 300 y pico de Instagram, 200 y pico de WhatsApp, 300, 400 de Facebook, Twitter, una locura. Y no, yo quería contestar. Y encima, una de las anécdotas le contestaba a la gente y me respondía. Y yo, por favor, no me responda. O sea, cállate, tú, yo te contesto, gracias, tal. O sea, que sí, la pelea fue dura, tal, ya. Ahí. La persona hace un directo de Instagram y vas contestando. Estuve a punto de hacerlo, pero mira, siempre lo dije, digo, mira, voy a hacer un directo de Instagram para decirle a la gente que gracias, que no puedo contestarle a todo el mundo y tal. Pero era tanto lo que tenía, o sea, he estado tan ocupado, te prometo que es que no he tenido tiempo. Mira, entrevista he hecho 1000, me han llamado de todo sitio, he presentado el cinturón, la gente me dice, no ve si le va... A sacar. Digo, tiene más kilómetros que yo ya. Y todavía queda, porque todo el mundo... Date cuenta que yo tengo alrededor de 20 patrocinadores. Mi entrenador tiene... O sea, mi promotor tiene como 50. Hay que verlos a todos, hermano. Uh-huh. Ellos hacen posible esto. ¿Me entiendes? Entonces hay que ir, echarse una foto, estar con ellos, comentas. Claro. Habla, te invitan a comer. Bueno, yo creo que no me han invitado más veces en la vida. Bueno, yo creo que nunca he comido tantas veces fuera de mi casa. Porque nosotros siempre llevamos una dieta y tal, y como que... Y yo todos los días invitaban en un lado, tengo muchos patrocinadores de bares, te invitan en otro, vente aquí a comer y comemos aquí, y merendaba y cenaba y hacía y... Bueno. Entonces peso, ¿no? La preparación, como yo digo, ¿no? La pregunta de la preparación mental y tal, es muy dura, tiene que ser fuerte, porque son muchas cosas las que conlleva una preparación, ¿no? Una preparación física y mental. Son, como yo siempre digo, mínimo ocho semanas de entrenamiento. 8 semanas de entrenamiento siempre y cuando tú estés haciendo algo. Por ejemplo, yo he descansado 2 semanas, que he peleado con el entrenador porque yo quería solo descansar una. Y, oye, ratón, ¿no? Te pegaste una paliza, fue un combate duro, tienes que descansar. Y me ha dado 2 semanas de descanso. Hoy empecé a entrenar el primer día. Y empiezo fuerte,
el 7 de enero. Cuando termine el 7, 8 de enero empezamos fuerte. Pero claro, hacemos 8 semanas hasta la pelea. Pero yo ya te digo, ahora lo que hago es mantenimiento. Entonces yo ya estoy entrenando. Por eso hacemos 8 semanas. Si no estuviera entrenando, tendría como 10 o 12 semanas de preparación para hacer una pelea de título, ¿me entiendes? Entonces yo siempre, es lo que te digo, hago 8 semanas de preparación. Pero yo antes vengo de entrenar. Por ejemplo, para este título, nosotros peleábamos en octubre. Yo me corté las vacaciones el 9 de agosto. Tuve solo 2 semanas. Porque nosotros peleábamos en octubre. Se aplazó hasta el 20 de noviembre. O sea, imagínate cuántas semanas he entrenado yo. Me tuvieron que dar descanso entre medio. Me dijeron, esta semana te va a descanso. No, pero ¿por qué? No, porque no puedes entrenar tanto, ratón. Yo me paso de entrenamiento. O sea, hay una línea muy fina entre estar en la forma óptima del entrenamiento a pasarte del entrenamiento. Hay una línea muy finita. Y si te pasas, te joden. Porque tú piensas que estás bien y no puedes. O sea, tú pasas los asaltos y no puedes, hermano, ¿qué me pasa? No tienes sitio, no tienes ritmo, te cansas. ¿Cómo voy a cansar si entrenas? Porque te has pasado de entrenamiento, ¿me entiendes? Es mejor estar mal entrenado que estar pasado de entrenamiento. ¿Entiendes? Hay una línea muy delgada en eso. Y eso sí que el que te di es Dani Carvajal, que es uno de mis entrenadores, lo lleva siempre. Esos son reaprietes de tuerca muy al milímetro. Porque si apretas un poquito más, te pasas. Entonces tiene que estar ahí midiendo siempre. Y más con las bajadas de peso y tal. Así que una preparación física y mental es durísima. Terrible. Durísima, demasiado, terrible. ¿Eh? Poca persona puede hacerlo. Peor que la selectividad, ¿eh? Que estudias. Eso sí me decía. Yo tenía una cosa que siempre digo, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Claro, es verdad. Ahí donde tú destacas. Verdad. Fue una cosa curiosa que nos dijeron cuando empezamos en Twitch. Algunos amigos nos dijeron, pero no os metáis en eso, es muy difícil. Y yo le decía a esa gente, pero no conocemos a nadie cercano que lo haya hecho. Entonces, si lo hacemos nosotros, sabremos cómo es, ¿no? Todo camino se empieza con un paso hacia adelante. Claro, o sea, tú tienes que hacerlo. Ya veremos si pifiamos o pifiamos. Pero fíjate, hemos conocido el camino, ¿quién iba a decirlo? En mi vida había... El boxeo no había entrado en mi vida nunca. Solo con el juego que te enseñaba antes, ¿sabes? Y ahora fíjate. Estoy compartiendo mesa con el campeón de España, ¿sabes? Que es muy curioso todo. Ricardo está flipando. Y allí durmiendo. Que por cierto, chavales, ya mismo empieza el Betis. Media hora. Media hora. Joder. Para que se vayan otros espectadores. Yo qué sé, para meter. No, aquí gritamos, ¿eh? Aquí gritamos, aquí se puede. Bueno, se puede. Hay que gritar, pero en plan con la mano en la boca. ¡Oh! Sí, con eco. Sí, pues tengo ganas de preguntar. Esa. Sí, pero antes Ricardo tiene una también. Claro, yo. Una doble. Yo os he mostrado mis ganas. El high. Vale. Yo tengo una que va sobre la alimentación. Para lo que es lo que hemos comentado. Tener peso fijo. Y supongo que he hablado con el otro. Con el que te vas a pelear. La dieta. He visto también que hay como una especie de batido. No sé para qué exactamente. Un batido de proteína. Y luego hay otra cosita que ya me la he comentado al final, el alcohol. Yo creo que es nulo, ¿no? ¿No lo probáis o poquito? Hay otra cosa que llevamos peor que la dieta del alcohol. ¡Oh, no! Eso no estaba apuntado. Eso está en Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, algo así... Yo no mantengo relaciones sexuales durante los 2 meses de la preparación. No. O sea, bueno, no sería eso, ¿no? Yo tampoco. En Rocky sale una frase de eso, ¿no? Hay que... Dicen que es por la... Por la... Algo de que debilitaba las piernas. Testosterona. Ajá. Lo decían en Rocky. Sí, ¿te fijaste en eso? Claro que la gente me dice, oye, ratón, llama lo de la dieta. Digo, hay algo que yo peor. Cuando te dice dieta, te va a otra cosa, ¿no? Bueno, las dietas, yo te lo digo. Nosotros hacemos dieta, como yo siempre digo, 24-7. Es verdad que yo ahora me paso, claro que me paso. No importa, estoy más o menos bien de peso y me lo gané, puedo pasarme, no hay problema que coma. Es verdad que alcohol, yo no bebo casi nunca. O sea, ¿puedo beber alguna vez? Claro que sí. Rafa Nadal lo dijo en una entrevista, claro que me gusta beber. De vez en cuando, claro que me gusta tomarme una copa, una cerveza, claro que me gusta. Pero es verdad que, bueno, el cuerpo se acostumbra y no bebemos. Yo con un botellín me... Nosotros... Esto es como si me hubieran golpeado, ¿sabes? Nosotros tenemos de casa. Hoy no. Ay, no, que te cayó. Ese es nuestro tesoro. Fíjate lo que está bien.
Entonces, es verdad que, bueno, mira, te voy a decir una cosa de las dietas, de hecho, con lo que venía hablando antes. Nosotros hacemos dieta 24-7 y comemos como 5.000 calorías diarias. O sea, comemos 3.000, ahora te explico, 3.800 calorías más 1.200 en suplementación. Que ahí está el batido que tú ves de proteína, aminoácidos, cosas para dormir y tal, porque el cuerpo cuando está demasiado excitado de entrenar, me cuesta mucho trabajo dormir y tal. Y 5.000 calorías diarias equivale como, no sé, como si te comieras 5 pizzas diarias o 6 hamburguesas o una burra de esas. Imagínate lo que entrenamos. Por eso hay que comer tanto. Y ahora te vengo a decir lo del peso. Yo como 5.000 calorías diarias y la última semana hago el mismo entrenamiento y como 700. Imagínate si bajo de peso. Claro que bajo. Claro que yo bajo a los 6 kilos. 6, 7 y lo que quiera. ¿Sabes? Pero, y en la pregunta esa, pues sí, la dieta, nosotros hacemos 24-7, 24-7 todo el año. Yo comí hoy ya bien. Es verdad que he estado estas dos semanas, no podía pararme. Si es que me invitaban en todos lados y tenía que ir, tenía que acudir porque la gente se porta conmigo para que yo consiga. Aparte los patrocinadores. Claro, son patrocinadores y tal, y tengo que ir. Y me invitaban a comer, comía en un lado, comía en otro. Qué rica está la comida mala, te lo prometo. ¿Y el McDonald's, Danica? La del sub. La del sub, buenísima. Sí, sí. O sea, es una cosa importante para, aparte de para el deporte, boxeo, es fundamental, ¿no? No, nosotros, es que nosotros no podemos hacer otra cosa. Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer dieta 100%. Y 24-7, como te digo, 365 días del año, porque nosotros tenemos que estar en un peso. A mí no me vale irme al peso y después me cuesta bajarlo, eso es imposible. Nosotros tenemos que más o menos estar... Por eso casi, no te voy a decir todo, los boxeadores cuando se retiran se ponen gordos. No, pero los jugadores les pasa lo mismo. Se pasaba muchísima hambre, tío. Ronaldo Nazario, madre mía. Otra, ese hombre ya es un mes abuelo ya, ¿no? Y la siguiente pregunta la quieres comentar tú. Sí, era el tema este, me parece interesante, además lo has comentado antes en uno de tus contrincantes, ¿no? El Bamba Negra. Bamba Negra. ¿Cuándo puede ser una posible jubilación o un relevo, ¿no? Alguien que siga tu carrera, ¿no? Que tú digas, mira, no puedo seguir peleando, como le pasó a esta persona, ¿no? Que tuvo problemas en la vista. Bueno, yo espero que eso se alargue todo lo que pueda. De momento nos encontramos bien, estamos... Es verdad que tengo 34 años, la gente me dice que, bueno, 34 años, los boxeadores suelen estar hasta los 36, 37. Pero sí que es verdad que yo siempre digo que hoy en día... Antiguamente se retiraba la gente de mi entrenador. Benicheca se retiró con 24. O sea, 24 años. Iba número uno del mundo también. Acabó lo más alto, ¿no? Y se retira, ¿cómo te retira con 24 años? Pero sí que es verdad que hoy en día, con las suplementaciones, los entrenadores personales, los fisios, en la carrera se estira muchísimo. La comida, ¿me entiendes? Entonces, antiguamente era diferente. Entonces, es lo que te digo. Yo creo que hasta que el cuerpo aguante. Yo siempre digo hasta que el cuerpo aguante. No te puedo decir otra respuesta porque no sé cuándo. Es verdad que estoy en el sitio más alto de mi carrera. Ha sido de las mejores peleas de las que entrené durísimo para que la pelea fuera fácil y la vi fácil. O sea, fue dura, pero fácil. Yo le digo a la gente, no fue difícil porque yo descifré el código del rival rápido. Pero sí que fue dura, claro que fue dura porque fueron 10 rounds. Y el tío también tiene dos manos y pega. Pero es lo que te digo, y fue, ha sido, me he encontrado súper bien en la pelea, o sea, con físico bien y con fondo, y bueno, no te puedo decir eso, mientras el cuerpo aguante, pues hombre, ahí estaremos. El Arnoso Cenare o el Silvestre Stallone, bueno, tienen 70 años, creo. ¿Y ya? ¿Y tú lo has visto? Igual de fuerte. Están ahí, rotísimo. Pues, o sea, es que yo pienso, tú piensas que yo voy una vez en semana al físico. Fíjate, una vez a la semana, he ido una vez en mi vida. ¿Sale? Yo nunca. Hay gente que no, que dice, bueno, yo conozco a boxeadores. Ah, pero tú vas al fisio, rato. Claro, una vez toda la semana, incluso dos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Es buenísimo. Nosotros vamos al spa, de hecho. Hombre, el spa sí, la sauna. Parecido, la sauna es... pero... No, ¿al spa va o algún tipo así? Al spa suelo ir cuando termino las peleas. Que en esta, por cierto, no fui. Porque tengo... Mi pariente está trabajando, o sea, está estudiando en Barcelona, que termina ya. Y ha estado viniendo, yendo la pobre y tal, de Barcelona a verme. Vino la pelea, se fue a los dos días. Ha vuelto ahora, ha estado en el puente y tal. Se fue, la dejé allí en el aeropuerto a las 5:30 de la mañana. Y ya viene el 24, entonces, como que no he tenido, pero siempre voy solo y con ella. Me relaja muchísimo, tío. El spa es para decir, guau, aquí estoy, no. Sí, tranquilito, tranquilito.
con la canción. Uy. ¿Cuál tenemos por ahí, Orellana? Sí, la mía. ¿Cómo llegaste a tener manager? ¿El mundo de los managers cómo funciona exactamente? Los managers siempre se tienen. Cuando tú firmas de profesional, tienes que tener un manager. O sea, eso ellos te van a buscar siempre, porque el manager se lleva un tanto por ciento de lo que tú cobras. ¿Te buscan ellos a ti o tú le tienes que buscar? Bueno, siempre según hayas hecho tu carrera de amateur o lo que hayas conseguido, claro, va a tienes más manager o menos. Claro. Entonces, pues, bueno, ellos siempre están ahí y tú hablas con ellos y tal antes, habla tu entrenador, hablas tú. Y se cuadra para firmar con uno que te guste, que te prometa tantas peleas, que las condiciones sean buenas. Pero es curioso, te lo tienes que buscar tú, ¿no? Bueno, no es que te lo... En sí, el equipo, ¿no? Tú, tu entrenador y tal. Date cuenta que es que para tener manager es el paso de amateur a profesional. Vale, o sea, vale. Tú estás perdido, tú no sabes nada. Tú firmas un contrato de profesional, tienes que confirmarlo con un... Voy a saltar a profesional, vale. Y tienes que buscar un manager y tienes que... ¿Sabes? Entonces es como que estás perdido. Entonces... Claro. La gente, mira, quiere firmarte con un niño que vos sabés bien quién es, tal. A ver, los combates, sí, me gusta, yo lo quiero firmar, tal. Entonces, ahí te buscan, es lo que te digo, según hayas hecho tu carrera de amateur, pues te busca uno u otro. O tienes 5, tienes 6, o tienes 8, tienes... Y tú eliges al que más quieras. Claro, el que mejor vaya, ¿no? Llegas a un acuerdo y... Mira, guay. No tiene idea que era así. Es más sencillo de lo que parece. Y ojo la de Ricardo. Difícil es tener un promotor. Promotor difícil. Es muy difícil. Claro, pero eso, las promociones... Un promotor, para que la gente lo entienda, es el empresario que tiene dinero e invierte en una velada, sí, y tiene que ganar. Porque si pierde... Porque si pierde ya no va a ser más. Buah. O sea, no es que no va a ser más. Sino que no te va... Que no te va a... Yo hago incorrecto. Que no te va por donde ha venido, porque yo no voy a perder, yo no voy a invertir. Entonces mi promotor es amigo mío, tiene mucho dinero, tiene varias empresas, ha invertido en la primera pelea que promueve en Sevilla... Y ha hecho historia. Porque ha metido 4.800 personas. Nadie en una velada de boxeo en Sevilla ha metido eso. Hostia. Entonces, ha ganado dinero. Está muy contento. Entonces, nosotros hemos hecho historia en todo. Yo sé que voy a pelear en marzo otra vez. Porque yo vendí muchísimo dinero en entrada. Él ha ganado dinero. Eso es importante. ¿Y qué es lo más importante que tiene que tener el boxeador? Vamos a ver. El boxeador, yo siempre digo que tú tienes que ser bueno. Pero lo más importante es meterte al público en el bolsillo. Eso es lo más difícil. Entonces, cuando te metes al público en el bolsillo, que de aquí te lo digo, el 50% de la gente viene a verme perder, Porque cuando alguien destaca en algo... Claro, siempre tienen sus haters, ¿no? Los haters están ahí. Ah, porque Ratón. Ratón no tiene... Bueno, hoy me llamaron Ratón. Dice que a ti te pega y no sé quién. Ratón. Y yo, o sea, que ahora... Si me hubiera cogido con 20 años, pues te critico, me mosqueo, pero... Está igual, ¿no? Que empaten ni la mitad de lo que yo he llegado. O sea, que es que me da igual. Voy a esa historia en Sevilla. Ahora, en marzo, me voy a programar número 19 del mundo. O sea, si yo voy a esa historia, ya el que venga detrás, que intente empatar. Ya soy campeón de España. Campeón de España ha habido 2 en Sevilla solo. Yo soy el tercero. Pero número 19 del mundo no. Y yo lo voy a hacer. Ay, o sea, 19 va a ser el principio. Yo voy a ser campeón mundial. Yo voy a ser campeón mundial. Pero primero va a ser título de marzo. El título de marzo me va a rankear los 20 mejores del mundo, ¿no? Entre los 19. Vale, yo voy a ganar ese título. Y voy a hacer otra vez historia. Entonces, a la gente que viene detrás y los haters que critiquen y digan, pero bueno, si eso es normal. ¿Quién es el mejor futbolista? Nosotros vivimos en España. ¿Quién es el mejor futbolista que ha habido? ¿Quién es Messi, Cristiano Ronaldo? Está la gente. Y la gente lo critica. Y lo pone. Ah, ¿por qué? Pero ya te dice, esos son portentos físicos, señores. Ellos nacieron con un don y ya. Pero bueno, siempre tienen que criticar, ¿no? Siempre hay alguien. Claro. Pero bueno, a mí me gusta. O sea, yo cuando me pregunta la gente, oye, Ratón, el otro día me hablaron de ti mal, me encanta que hablen mal. Porque de la gente mediocre no habla nadie. De la gente que hace las cosas bien. Claro, eso es lo bueno. Los haters siempre están con la gente que destaca, si te das cuenta. A la gente que no hace nada, nadie la critica. Al revés, la ponen bien, no, lo bueno, tal, no sé qué. Pero la gente que destaca y hace las cosas bien, lo ponen a parir. Y eso es bueno. Entonces, a mí me encanta que hablen mal. A mí cuando me dicen, está hablando mal. Digo, entonces sé que estoy haciendo las cosas bien. Claro. Además, los haters te hacen mucho spam también. Te hacen criticándote, yo sé, en Twitter, Instagram, claro, etcétera. Solo más criticando. Claro. Sí, bueno, siempre... y cuando quiera miráis, hay otra página de boxeo, se llama Expabox. Expabox, de... Me suena. Y ahí sale, por ejemplo, las entrevistas y tal.
salió, vamos, yo me pegué en Málaga, la pelea de las más duras que he tenido, que me jodieron muchísimo, fue el Campeonato de España del 3 de agosto del 2019, que lo hice con Molina, que nadie quería ir con Molina, porque Molina era invicto, tenía 21 años, y decían que yo era un viejito, que Molina me iba a sacudir. Le pegué como a pocos, pero hubo un problema y me cortó una ceja, y el árbitro me dejó seguir. Entonces perdí por KO técnico. Pero yo alegué, y mi equipo alegó, mandamos un vídeo que el combate no fue, o sea, el golpe no fue con la mano, porque si a ti te dan un golpe con la mano, te cortan una ceja, y el árbitro te para, te manda al médico, el médico sube al ring, te ve y te dice que no puedes seguir, pierdes por KO técnico, porque el árbitro no te deja. Pero cuando el golpe es infortuito, pero a lo mejor es con la cabeza, o como a mí me dio con el codo, él tiró un gancho, yo esquivé el gancho, y cuando pasó el golpe, me dio con el codo, pa, y me cortó. Y el árbitro me dejó seguir. Yo peleé con el árbitro porque dije, es que el golpe no ha sido legal. O sea, yo no estoy diciendo que lo haya hecho queriendo, ha sido sin querer, pero yo al otro día mandamos el vídeo donde se ve el golpe que me dio con el codo, que eso deberían ponerlo en boxeo, deberían poner un VAR. Como el VAR, claro. Sí. La verdad que sí. Por esos problemas. Entonces, perdí la pelea. Bueno, soy uno de los boxeadores que ha perdido 2 veces el Campeonato de España y la han empatado y la han vuelto a nombrar aspirante. Nadie ha hecho eso. Madre mía. Para que vea cómo saben que yo he ganado todas las peleas que he ido fuera. Eso no lo hace nadie. O sea, la federación, tú pierdes, fuera, te quitas el ranking y tú ya te tienes que pegar por lo menos 4 o 5 años para volverla a hacer. Y tienes que ganar todas las peleas. Yo he perdido, he bajado del ring y me han vuelto a nombrar aspirante. Entonces, con Molina pasó eso. Y ahora ha salido, que me ha dado mucho coraje, ha salido en Spavox, ha salido que Molina quiere revalidar título porque él me lo ganó a mí y después dio dopaje. Ojo. Entonces, ha salido que quiere conseguir el título. Y eso me da coraje. Porque con esa pelea sí es... Esa pelea es de... O sea, es sí, personal. Es muy personal. Ahí hay cosas porque ahí, se, ahí ¿no? se lió muchísimo. Ahí se lió muchísimo con lo del Betis y tal. Se lió muchísimo en Málaga. Y nadie quería ir con Molina porque él era invicto. Y no sale fuera de su casa. Ha salido una vez. Ha salido hace poco y perdió por nocaut. O sea, entonces, que le gusta pegar en casa, ¿no? Entonces yo dije, vale, ahora tienes que venir tú a la mía. Y pone en Spavox, según supuestamente la entrevista, pone que Molina dice que si quiere que viene a Sevilla. Pero que Ratón ha dicho que... O sea, que Ratón ha dicho que tenemos otros planes. ¿Cómo? No habló nadie. ¿Cómo dicen eso? No entiendo eso. Y ahí están los haters, que es a lo que venimos, diciendo que... Ratón seguro que esquiva esa pelea. Ratón, lo digo aquí en primera voz. A Molina, si quieres, le saco la cabeza, lo monto en el carrito y me lo llevo a pasear. Igual que le dice al último. Porque mira, esas cosas sí que me dan coraje. ¿Qué ha dicho? Esas cosas sí que me dan coraje. Porque cuando quiera, y te prometo que es buenísimo, ¿eh? O sea, Molina es muy bueno. Pero él sabe que no me gana. Y de hecho, salió la gente con el sabor agridulce de que Molina había ganado a Ratón, pero. De hecho, uno de los árbitros, y no voy a decir quién, porque, bueno, al final es andaluz, subió al ring y le dijo, Samuel, de las 14 o 15 peleas que tiene, yo te he arbitrado más de la mitad. Y hoy no celebres porque a Ratón no la gana. Y me había ganado, me había ganado por KO técnico. O sea, supuestamente en las cartulinas yo tengo perdido una por KO técnico. Sí, pero... Además en la vida, eso sabe. Y eso me quedó, es como que tengo una espina clavada y yo me quiero pegar con Molina. Pues mira bien. Pero claro... Ellos no quieren pegarse fuera de casa. Y bueno, me llama mi manager y me dice, no, Ratón, me han avisado. Digo, bueno, esto que es lo que... Yo siempre hablo mal. ¿Qué mierda es esto? ¿Esto qué es lo que pasa? ¿Por qué mierda dicen estas cosas? Me da coraje esas cosas. Venga, que vengan a mí, me llamen y me digan que... Vamos, venga, vente a Sevilla y pégate. Yo fui a tu casa, ¿no? Adentro de tu casa. Y me pegué y me quitaste la pelea. Vente tú a Sevilla. Es que lo peor, los mensajes esos que no son reales al final. Es lo que más difunde. Entonces salió... Y me dijo mi manager que no, que ellos me querían ofrecer en enero y a su casa. Entonces, ¿por qué ponen ellos en la entrevista de que vienen a Sevilla? Ellos a Sevilla saben que no van a venir. No van a venir. Te lo digo yo. De casa no salen. De la misma la prensa, el boxeo, entonces, ¿no? Porque... Entonces los haters pusieron que, no, Ratón seguro que va a esquivar. Con lo bien que esquiva Ratón, seguro que esquiva esta pelea. Bueno, pero mira, ¿tú sabes quién tiene problema con esas cosas? Mi mamá.
Porque mi madre sí que sufre un montón cuando pone cosas. Yo le digo, no entre en eso, por favor. No entre en eso. No, cariño, pero es que este ha puesto que tal. Y que... lo mata. Yo lo leí y pone unas cosas. Y tu madre la pobre. Eres tu madre, pues. Olvídate eso, tú no puedes. Tu madre la pobre estará leyendo los comentarios. Lee los comentarios. Y te llama y dirá, es que mira que te han dicho esto. Lo mejor. No puedes entrar en eso. Claro, no puedes entrar en los mensajes. Porque al final van con un objetivo, que es joder, molestar. Y los mensajes son parte del proceso, o sea, tú, eso lo vas a tener que aguantar. Igual que te digo, ahora he ganado y todo el mundo me quiere. Las derrotas son huérfanas. Si yo pierdo, la gente ya no... Mira, yo tengo, para mí, el mejor boxeador, no boxeador, para mí mi ídolo, hablando boxeador, es boxeador profesional, es Maravilla Martínez. Está en Madrid, él vino, él... Yo me identifico mucho con él. Él vino de Argentina y pedían Cáritas. Ahora es multimillonario. Él es campeón mundial. Tiene mucho dinero, no tiene problema. Pero sigue peleando. Se ha retirado y ha vuelto a pelear. Tiene 40 y tantos años. Y lo tienes que ver. Dice que va a ser otra vez campeón mundial. Y yo digo que lo consigue. Ese cabrón ha escrito un libro y todo. Ese tío es una máquina. Y él dice una cosa muy buena, que yo lo tengo puesto en Instagram. Y es la verdad más verdadera que hay en la vida, en el boxeo. Cuando gané contra Xavi el campeonato mundial, dice, encendí el móvil y tenía 1066 llamadas perdidas. Cuando perdí con Cotto, tenía 4. Una era de un desconocido, 3 de su madre. Eso dejó todo en su sitio. Y eso es el boxeo. Bueno, eso es el boxeo y el deporte. Sí. Cuando tú ganas y estás en la élite, todo el mundo te quiere. Pero cuando tú pierdes, a eso es lo que hay que... Se te quedan los fieles, ¿no? Claro. Uh-huh. La gente que de verdad te quiere. Los demás no... Por eso yo he pasado... Es verdad que las 2 semanas he intentado estar con la familia lo más que he podido y tal. Porque al final ellos son los que están. La gente los, que, va los, y viene, ¿sabes? Los 25 que fueron. Los 25, en una habitación. Qué bueno. Pues, acabas de responder a una de las preguntas de Ricardo, que sí, es los ídolos. Sí, el ídolo. Los ídolos que tiene. ¿Has estado, por ejemplo, cerca, conociéndolo y tal? O no, al final. Sí, con Maravilla Martínez lo conocí. Conocí a Castilleo, que ha sido el mayor exponente que tenemos en España del boxeo profesional. Fue, no sé, fue 2 o 3 veces campeón mundial. Está con Kiko Martínez, que Kiko Martínez para mí es la persona más llana del mundo, pero es, acaba de ser otra vez, se ha programado 2ª vez campeón del mundo. Y bueno, la verdad que sí, ¿no? Tengo, es verdad que tengo ganas de conocer a gente, a ídolos grandes que están fuera. Bueno, uno de mis ídolos, que fue 4 veces campeón mundial en 4 divisiones diferentes, o sea, las divisiones, porque tú a lo mejor te pegan 55, soy campeón mundial, subo al 57, ¿quién es el campeón? Ese, voy y le gano. Subo al 60, ¿quién es el campeón? Ese, voy y le gano. Metí el 4 veces. Y me mandó un mensaje antes de este campeonato, no en el anterior, se llama Hilario Zapata. Y él me mandó un mensaje, porque es panameño, uh-huh, y mi entrenador ha sido compañero de él, y me mandó un mensaje. Y eso sí que me llegó, porque ese sí que es uno de mis ídolos. Me mandó un mensaje, o sea, me mandó un vídeo dándome que fuera fuerte, que fuera con cabeza, que hiciera las cosas claro, bien. Tal. Porque eso tiene que marcar, ¿no? Y que te hable. Bueno, y a mi rival se lo dije, mi rival en esta última pelea, dice, cuando yo empecé a boxear, Ratón ya era Ratón, porque él era más joven que yo, y yo le dije una cosa bonita, le dije, haz que tus ídolos sean tus rivales. Y eso es importante. Mira, ha sido mi rival. Y él se sentía con la cabeza. No te pongas con la cabeza baja. Yo llevo muchos más años que tú boxeando. Me he pegado con todo el mundo. O sea, yo he boxeado con... Llevo 120 y tantas peleas entre amateur y profesional. Joder. ¿Me entiendes? Entonces, no debe de ponerse así. Hay veces que se pierde y punto. Lo que pasa es que, claro, él se frustró porque no encontraba el sitio. Y él sabía que había perdido todos los asaltos. Que no entiendo. Cuando veáis el combate... como el comentarista, igual que el de Canarias, si lo has visto, la de Daluz, es menos este que no lo escuche, porque el comentarista este dice que en el último asalto se decantaba de quién ganaba. Digo, ese hombre estaba mirando mi combate, estaba mirando, estaba mirando, le ganó todos los asaltos. Hubo un árbitro que dio 99-91, que son 9 asaltos para mí y 1 para él. ¿Cómo vas a decir tú que en el último asalto no tengo esa decisión? Una... Pues bueno, son cosas que... Cosas que pasan en el deporte y en todos lados. Hay algunos... No voy a decir nombres, pero hay algunos comentaristas que parece que están viendo otra cosa. O quieren ver otra cosa. Sí, ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Quién ve? ¿Cómo va a poner? No hay preguntas nuevas.
de los seguidores. Si tenemos aquí preguntas guardadas. De otros seguidores también. Juan Barrio 97 preguntó también lo de la preparación mental antes del combate. Eso es lo que más fuerte hay que tener. Hay que tener mental. Yo te lo he dicho. Cuesta más trabajo salir de la pelea que entrar. Porque es muy. Es que no sales. Es que siempre estás ahí metido. Bueno, y cuando pierdes, ¡puf! Eso es algo que. Esa sensación que te dejan. Y bueno, y cuando pierdes, a lo mejor te frustra. O sea, te frustra. Pero cuando te la quitan, como a mí, ese sabor agridulce que te deja. Y tú dices, madre mía, que yo me he matado 2 meses entrenando. Y llega y. En la última, en la de Canarias, esta que empataron, se lió un poco porque yo voy a los jueces y pues ya tenía que decirlo, man. Tenía que decirlo. Claro, que ya está tenía bien que decirse ese día, fui y lo es dije. Que no vas a ir de paseo, que viene con un trabajo atrás y para que en 2 horas o nada. Yo le digo a la gente, o sea, yo le di a los jueces que yo llevo sin cotizar. Bueno, ahora sí estoy cotizando porque estoy de autónomo. Llevo sin cotizar desde el 2010. O sea, yo digo, yo me parto el traste, no cotizo, tengo 34 años, ¿qué voy a vivir yo el día de mañana? Y tú vienes y me quitas la pelea, ¿a ti no te entra nada por el cuerpo? Que mañana voy a tener que matarme trabajando hasta los, no sé, 65, no, 70 voy a tener que llegar, porque yo dejé todo en la vida por el boxeo. Es que no, si no cotizas, claro, eres autónomo, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, ahora soy autónomo. Ahora sí, ya. Con mis clases y mis 4 cosas soy autónomo, pero sí, pero yo llevo siendo autónomo este año, ¿me entiendes? Pero hasta que, bueno, yo peleé, llevo meses. Hasta antes no era autónomo. Y como yo digo, ustedes no os dan nada, que es que yo no cotizo por culpa del boxeo. Por estar ahí, por entrenar, por dedicarme. Claro. Por... Entonces, sí, ahí le di a los árbitros. Y él se sentía, bueno, yo le di igual, pero bueno. Pero se la llevaron. Es como los pitidos de cuando estás conduciendo. Pita y al menos se la lleva. Al menos se acuerda. Es sí. Bueno, realmente lo sabes. Ha visto el combate y claro. Pueden eso, decir, oye, esto está trucado. ¿No? Entonces sí, apoyo si te descaradísimo. Y encima sí. Afición del Betis, que es que eso no puede ser más. Ya te acostumbrado, ¿no? No, pero sí, pero además de que es súper fiel, porque yo he escuchado mucho que es el boxeador del Betis, ¿no? Y me quieren quitar nombre, toda la vida el ratón perro. Boxeador del Betis. Para boxeador del Betis, ¿no? Pero estamos conectados, ¿no? A la entidad del Betis, sí, a la gente. Nosotros, ellos colaboran con nosotros. Y bueno, yo le di clase a muchos jugadores del Betis, le di clase a jugadores del Betis un montón. Yo empecé la primera vez con Bruno hace 4 o 5 años. ¿A Bruno? Le he dado a Bruno, le he dado a Fekir, a Fedal, le he dado a Loren, le he dado a Barragán, le he dado a Canales, le doy. Mandy es el que más tiempo está pegado conmigo. Mandy te ha pegado 4 años conmigo. Los 4 años que ha estado aquí desde el primero hasta el último. Es que le gustaba un montón boxeo, lo he visto mucho por Instagram y tal. Sale un montón de vídeos conmigo, ¿verdad? Sí. Ya. Ricardo en modo fanboy a tope de Betis. No, pero ¿son algunos buenos o son unos paquetes? Mandy se le daba bien. ¿Sí? Y Fekir pega durísimo, tío. Y Bruno sí que lo hace bien. ¿Le enseñaste tú a Fekir el puñetazo que le metió a la pantalla del bar? Yo le dije, yo le hablé, digo, yo hermano, voy a tener que retirar, me hacemos con la gente por la cara, le pegas puñetazo todo. Y la verdad que bueno, tú sabes. En duda, debería que hay una pregunta. Ah, no, pero eso no me acordarse de las cosas que tenemos. Sí, vamos a ir rápido con la última pregunta, vale. ¿Es la última? No, la última no, hay varias. Pero son cortas, son mayoría son cortas. Mira, ya me estaba hablando. Bueno. He visto tu cartel. Y está buenísimo. La Esencia quiere el cinturón de campeón de España. ¿Tú qué dices? La Esencia Molina. Ah, ese, ¿no? Samuel Molina. Ahí le llaman La Esencia. O acá a mí me llaman Ratón, a él le llaman La Esencia. Buen nombre. Oye, ahí se ha hecho distancia, ¿eh? Está. Pero claro, no lo ha dicho directamente él a ti. No, siempre son terceros los que mueven la información, ¿no? Claro. Siempre. Es lo que tú dices, no te vienes de cara a decirte, oye, venga, que voy para allá o ven tú para acá y peleamos. Son terceros siempre. Yo no me enteré de nada, o sea, a mí me mandaron la foto, yo estaba de vacaciones, estaba en casa tranquilo, me mandaron la foto. No, mira, Ratón, salió para Box que quiere pegarse contigo. Cuando me lo dijeron, esa noche quería irme a entrenar. Fíjate, de vacaciones. Digo, ahora mismo me pongo los guantes y me voy a entrenar. Y lo mato, lo paso por encima. Pero, resulta que cuando entro, en el enlace pincho, leo que no, Ratón dice que no porque
tiene otra cosa en mente. Es verdad que nosotros tenemos otra cosa en mente, pero ¿quién ha dicho eso? O sea, que no como. Y yo voy a Sevilla, eso es mentira. Después me llama mi manager, no, no, ratón, no la van a hacer. Nos han dicho que sí, pero que vayamos a Málaga. Digo, no, a Málaga no voy más. Que en Málaga me la robo. Que venga aquí a mi casa. En casa ya que lo tiene, claro. No, lo tiene allí ya preparado. Ahora yo lo he ganado, ¿no? Ahora yo mando, ¿no? A mi casa, si quiero. Ahí sí. Venga, filosófica. Ha ganado, pues ya mandas tú. Aquí tienes una pregunta más filosófica, ratón. Ojo. Vale. ¿Cuál es la cosa más importante que has aprendido en el boxeo a nivel humano? De Mike el Poderoso. Ojo, buen nombre, ¿eh? Sí, de verdad. La cosa más importante es a... Pienso que es lo que te he dicho. A que todo en la vida, o sea, yo soy lo que soy gracias al boxeo. No te digo... Como, o sea, yo soy el campeón, no, eso es una tontería. El boxeo dura lo que un cerillo encendido, o sea, es efímero. Pero el boxeo me enseñó a que todo en la vida lo puedo conseguir. Entonces eso es lo que más me ha enseñado. Sí, cuando tú te propones algo, lo tienes que, todo empieza, ¿no? Como siempre dicen, con un sueño, tú te propones y empiezas a trabajar. Y bueno, las cosas van saliendo. Entonces yo creo que es lo que te digo, en la vida soy lo que soy gracias al boxeo. Si volviera a nacer, volvería a ser boxeador para que me enseñara a lo que soy hoy. El compañerismo, la lealtad que tú tienes con la gente y tal, pero a saber que todo en la vida se puede conseguir, lo que quieras. Te estoy hablando de lo que quieras, que la gente no piensa, lo que quieras. Joder. Al final no cuenta siempre la habilidad, ¿no?, que tengas, sino la actitud. Yo soy... Mira, yo te prometo que yo soy... O sea, que yo... Desde que me apunté tenía un don en el boxeo. Pero cuando la gente me dice que eres talento o trabajo, soy 99,9 trabajo. Claro que tengo talento muchísimo, yo lo sé, pero... Lo que está día a día es el trabajo, claro. Yo trabajo como un animal. Diario, da igual que me toque la esquina, da igual que me toque Pepito Pérez, que me toque Floyd Mayweather, yo voy a entrenar como un animal. Entonces, claro que tengo talento, sí, soy talentoso, pero el talento se agranda según el combate, según el rival y tal, pero yo soy trabajo. Yo llueve, nieve, caigan piedras del cielo, a las 5:30 de la mañana yo toco, o sea, a las 5 toco el despertador, yo estoy levantado a las 5:30, estoy corriendo. Sí. Me digo que llueve, que nieve, que caigan piedras si quiere. Yo tengo que entrar y no me va a faltar. Trabajo duro y perseverante. Ojo, quedo para mensajes de Twitter en plan. Sí, sí, ya claro. Puede nevar, truenar, llover. Se lo va a enviar a los grupos estos de que están estudiando es bachillerato y todo. A los que están ahí para hacer actividad, vamos a enviarle pues, chavales. Sí, animarse. Vamos a hacer las últimas preguntas ya, ¿no? Porque. Sí. Esta es rápida, ¿cuál fue la pelea más dura? Yo digo la de la bamba negra. La bamba negra son las duras, narrándolo. Se marcó. Sí, creo que sí. Esa no. Que la bamba negra fue porque es que Luca pegaba muy duro. Es que pega muy duro. Pegaba, no pega muy duro. Tenía ladrillo en la que... mano. Sí, posiblemente, ¿no? Ojo que con la de Jesús Can también lo pasé mal, ¿eh? Esa que me rompí la mano. Bueno, es verdad, esa es la técnica de la mano, pero fue durísima. Para la técnica sí lo fue. Hay que traer agua caliente. No. Hirviendo. ¿Qué piensas cuando te enfrentas a un desconocido? ¿Verdad? Bueno, para mí nunca son desconocidos. Porque... Los estudiantes, ¿no? Yo me pego 2 meses... Yo le digo siempre a la gente, mi frase es que sé qué zapato se pone primero, qué botón se pone antes de subir, cómo se adapta el cordón. Yo sé todo de su vida. O sea, yo ya le he investigado 200 a mí cómo saca los golpes, cómo tira. Lo veo. Es un trabajo psicológico. Y cuando sales al ring, no te pones nervioso. O sea, tú no tienes nervios. Tú sabes lo que va a pasar y sabes cómo va a ir. Te puede cambiar por aquí y por allí, pero al final sale. Entonces, yo nunca me enfrento a un desconocido. Siempre sé quién es. Sí, pero todo estudiado. Estalqueándolo. A ti te verán en esta entrevista. Eso. ¿Quién nos está viendo? Tus futuros rivales te verán. ¿Te imaginas? Que se meten aquí y le van por nosotros. O que se caguen. Y este también ha salido ya. Él cómo prepara un combate y cómo sabes hacer frente a un rival. Es verdad, este creo que sí. Se ha hablado. Sí, se ha ido hablando. Sí, si quieres faltar algo, yo creo. Y estas son todas las preguntas. Ahora vio del público. Muy bien, chicos. ¿Queréis vídeo? ¿Qué queréis? Yo... Hay cositas de Ricardo. Sí. Yo voy a servicio.
Ah, vale. Metemos una cámara en el baño para que veamos orellana no. De pipí. Un mínimo de tiempo. Lo ponte aquí, Ricardo, para que se te escuche más cerca, ¿no? Espera, no sé, sí, sí, está aquí al lado, está aquí al lado. Vale, vale. ¿Cómo preparamos eso, Ricardo? Igual que del vídeo, lo vemos. Vale, que se ha dejado la técnica WC puesta. Sí, la luz. ¿Me da deprisa? Pero lo preparando, ¿no? Pero es que solo hace falta darle clic al vídeo. Ya está. Y cambia la. Sí, pero la eso otra. Cuando venga. ¿Te está molando esto, Ratón, lo de Twitch? En plan, ¿es la primera entrevista que has venido de Twitch? Porque, sí. Hostia, joder, Ricardo. Joder, estamos haciendo historia también. Estamos haciendo historia. La verdad es que no he visto cuántos espectadores tengo. ¡Hola! ¡Oh, no! Se jodió tuve todo. Una... ¿En YouTube? Para Twitch. Ah, no. En que me la hizo el que narró mi combate. El que narró... Ah, ese. Ojo. Sí, ese que la ha narrado súper mal. Se me está viendo. Y te la hizo él, claro. ¿Se lo dijiste en la cara? ¿Se lo dijiste en plan, lo hiciste mal? No, todavía no se lo he dicho. ¿Se lo dirías? Se lo decimos nosotros, Pienso que no sé qué es lo que has visto del boxeo. O sea, no sé si entiende de Twitch, del boxeo, no entiendo. Ay, mai. Bueno, nosotros hemos informado un montón. Sabemos buscando, llevamos dos semanas. O sea, es que no entiendo cómo... No sé, o sea, siempre puedo decir algún punto de vista, pero yo no sé cómo tú puedes decidir... ¿Tú cómo puedes decir a los televidentes que... En el último asalto se decide que el combate está igualado. El combate está igualado. Son cosas que no entro. No. Pues tío, nosotros... Cada uno puede tener su punto de vista. Es que... Seguramente a lo mejor... No lo conozco el tío comentarista ni nada, pero yo he visto, por ejemplo, partidos de fútbol, de otro baloncesto, lo que sea, y meten a gente que no sabe del deporte. Y, por ejemplo, boxeo. Es verdad que en España no está, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿no? Más conocido y tal. Y lo único que sí sé es algunos shows que ha visto. No sé si has visto, por ejemplo, el Dubai, que hubo un evento así en Barcelona. Lo entrenó Sandor Martín. Uh-huh. Y que peleó con Mikey García. Ay, chistoso, el cabrón. Le ganó al 4 veces campeón del mundo. Hostia. Y ahora se ríe, ¿no? Escucha la bolsa que le dan ahora y... Un buen cheque. Madre mía, el cheque. Ojo, que nos invita al yate, Puede un tarjeta. Buenísimo. Llevamos Puerto de India. Mucho, por favor. Llegó, eso es lo que hay que hacer. Lo llaman contra un supercampeón o un megacampeón, una estrella, y se le voy a ganar. Llega y le gana. Ya se abren todas las puertas, ¿no? Ya el cheque que viene. O sea, le pagan bien, pero ahora ya. Si tiene una revancha le pagan como 4 veces. Es que eso es lo que pasa ahora en Estados Unidos, que hacen como show así de boxeo. Por ejemplo, el Paul es un streamer así de estadounidense y tal, y organiza eventos pero súper gordos. Yo lo he visto, se mete con todo el mundo. Sí, se mete con Mayweather, se mete, pero, es un loco. Pero parece como que, o sea, sabe pelear, por ejemplo. Sí, él sabe. Yo lo he visto y digo, al menos se defiende. Que a lo mejor están los otros diciendo, yo qué sé, es que yo creo que los otros profesionalmente lo pueden un día a lo mejor en el uno, ¿no? Imagínate. Es que a lo mejor, no quiero pensar más, pero que aguante mucho, después no sé cuántas peleas tendrá Paul, por ejemplo, pero después el dinero que mueven es una locura. Eso las personas y todo. ¿Qué pasa? No sé. Eso lo está mirando mucho. Yo lo estoy mirando ya. ¿No sabes quién es Paul? Yo te estoy escuchando, fuera broma. No, vale. Tenega, tienes ya eso. Soy como una, sí, lo soy tengo. Como una mujer, ¿eh? No me habéis escuchado, ¿verdad? No. Pues. ¿Cómo va a ser de Ricardo 2.0? Tú lo pones, ¿no, Tenega? Vale, antes de nada, es verdad, espérate. ¿Qué va a ser? No, vamos a poner dos audios. Uno es un audio y el siguiente es un vídeo. ¿Vale? ¿Cuál queréis? De dos personas, pues no lo sé. El vídeo es más llamativo, ¿no? No, pues el nombre. ¿Te tienes ya preparado? No se sabe el nombre, ¿por qué te lo pones? Tengo preparado el vídeo. Pues el vídeo primero. Venga, el vídeo. Pero el vídeo es sobre esa fuente, ¿no? ¿Podemos decir? No. No. Entonces no lo vas a decir todavía quién es. Es verdad, la fuente. Casín. Yo no lo sabía. Ah, José Casín, tío. ¡Buah! Ojo. ¿Y trabaja con tu padre? Sí. ¿Trabaja con la telefónica? Sí. Pero la misma. Está. José Casín ha sido como... Ha sido como parte de mi vida. Ha sido muy... Él hizo hasta mi primer combate profesional, hice unos pocos. Y... No, José, es alguien... Me costó. Sí, él sabe todo. Me costó tomar anotaciones porque él mientras hablaba yo iba escribiendo. Bueno, fue contemplado, pero él lo leyó y no entendió nada. Lo repuse. Y seguramente algún dato se me... Lo pasaste a limpiar. Ya, José, casi. Pero flipó. Es que toda la anécdota que te ha contado es que era una locura. Sí, porque yo pasé por alto y bajo, mucho alto y bajo, y él también me sacó de ahí. Claro, estuve presente.
en el deporte, bueno, en la vida mismo hay mucho alto y bajo y quieres abandonar muchas veces y tal, pero bueno, al fin y al cabo, pues, y más cuando hay falta de todo, hay falta de dinero, hay falta de motivación porque no tienes competiciones, hay falta de... Entonces por eso te dije que eso es lo que más costó, como el escalón más alto, ya lo demás es más fácil, ¿sabes? Irá llegando. Sí. Ya lo demás me pueden enfrentar al mejor rival del mundo. Yo sí, ya tengo un equipo, mérito me da está, igual. Claro. Está ahí. Los años de esfuerzo ahí están. Yo fui solo. A los demás no tengo problema, yo tengo un equipo en condiciones. Eso es como la presentación, ¿no? Sí. Y ahora, lo que venga... La presentación ha venido fuerte, ¿no? Es poca presentación. Tú solo eso tiene mérito. Ahora ya lo que venga. La verdad. Pues, bueno, ¿técnica? Sí, tengo una duda rara. Uy, ojo, es duda de la técnica. En los dientes os ponen una especie de férulas, ¿no? O una especie de protectores. Llevas brackets, ¿no? Brackets. ¿Qué vas a hacer? Es la única vez que dije... Te prometo que digo, ya quiero que me lo quiten porque me cortó. Nosotros llevamos un protector bucal. Ahora te voy a enseñar fotos como yo sangraba. Porque la parte de abajo... A ver, nosotros podemos poner un protector bucal doble. Sí, ¿okay? Eso vi. Pero a mí no me gusta. Porque el protector bucal doble te cuesta mucho trabajo respirar. Yo siempre respiro por la boca, siempre abro la boca y todo. Entonces, esa es mi manera. Y arriba no me pasa nada. Pero lo que es esta parte de abajo, me podían ver cogido hasta a punto. Tenía agujeros así de grandes. Yo. Me he pegado como 2 semanas que no se me curaba bien la boca porque me dolía muchísimo de los brackets y tal. Y es la primera vez, mira, me he pegado 2 campeonatos de España en este año, ¿eh? Que he hecho 20 rounds de pelea. Más después me pegué en otra. He hecho 3 peleas este año nomás. Una 4 rounds. Después hice una 10 y esta 10. Y he tenido los braques. Y es en esta última dije, no aguanto más, hermano. No, ahora sí que quiero que me los quiten. Antes de la de marzo voy a intentar que me los quiten. Porque lo pasé fatal. En la otra de esto no me dieron tanto, pero en esta, uff. Sí que se notó, ¿no? Fatal, tío. No, pero hay veces que te lo quitan de antes, ¿eh? O sea, si va bien, te lo pueden quitar. Claro, va, sí, no, yo creo que ya estuve hablando con el dentista y yo creo que ya me los van a quitar. Pues ya está bien la boca y tal y... La técnica por preguntar. Es que le entiendo, yo también llevé. Y si la gente sea así, le duele. ¿Sí? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Y las niñas lo que más, y me dicen: oye, ratón, tú peleas con los brazos, pero. Digo, si todo el mundo fijado. Sea así, dice: ¡ay! Digo, pues me da también que me vean puñetas así fuerte. La queda del primer mundo, ¿eh? Bueno, la mitad de las veces se me queda enganchado, se me queda metido. Y tengo que tirarme con el guante para abajo, porque se me queda. Metido el braque dentro de la carne. Ya, si a mí me ha pasado ya, que se me ha quedado pillado. Y aquí tengo huecos, no sé si tú tienes huequitos aquí, dentro de las mejillas. ¡Ay, es que, ah, pobrecito! Ah. Qué dolor, ¿no? Menos mal que no lleva gomillas, porque si no... Uf. No me las tienen que poner. ¡Qué alegría! Pobrecito, coño. Bueno, venga, que me enredo. Vamos a pasar vídeo. Pobre. Vídeo. Vídeo, venga. Oficial. Oficial. Vídeo. Pero cuál está puesto, el antiguo de antes, ¿no? Mira. Un momento. Empiezo, lo pongo, ¿eh? Muy buenas, Carlos, pues aquí te voy a mandar este vídeo aquí en medio de la batalla. Tus coleguitas querían que le hiciéramos una videollamada, pero hubiera sido bastante, bastante complicada. Bueno, darte la enhorabuena por ese campeonato de España que has ganado hace poco y bueno, creo que eres un ejemplo claro y manifiesto de que el que persiste, el que no se rinde, al final lo consigue. Bueno, yo no nos conocemos muy, muy de cerca. He estado en una esquina tuya contraria. Me acuerdo yo al principio de tu carrera ahí en Vista Alegre, que me encalomaron a salir con no me acuerdo ni cómo se llamaba. soy un desastre. Pues nada, mi niño, que a seguir también, a seguir ahí, que disfrutes esa faja de campeón, que nadie como tú más se la merece. Y nada, y a seguir, mi rey. Un abrazo muy fuerte y mucha fuerza. Y recuerda que el boxeo es vida, vive duro. Joder, qué bueno. Jero García es el hermano mayor. Sí, hermano. Buenísimo, tío. Jero García es muy, muy. Eso es una sorpresa buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo conseguiste hablar, Ricardo? No lo sé, mira, voy a decir una cosa ya en público. Era como hablar con el profesor de que hace el examen, es súper importante, y solo me mandaba emoji de guiño. Y yo decía, ¿eso es un sí? ¿Eso no? Pero lo decía de forma graciosa. También me acuerdo, 21 de junio del año 2013 contra Doramas Placeres. Ojo. Él salió en la esquina de enfrente mía. Y yo, cabrón, tú
porque sale en la esquina y yo me han calomado el boxeador y tal, y tengo que salir contra este. Esa pelea me la quitaron también. Oh, bueno. Perdí en Vista Alegre. Fue mi segunda pelea profesional. ¿La segunda? La segunda. Hostia. Y él salió en la esquina de frente, a ver cómo te lo has dicho. Sí. No me acuerdo de cómo se llamaba. Donaba placer, él llevaba 7 combates y yo 1. Era bueno, el cazador le llamaban. Eso pegaba duro también. Pegaba duro. De Hunter. 7 combates, 5 ganas por nocaut. Ha sido también muy grande en el mundo de boxeo, ¿no? Oh, sí. La técnica se pone feliz. Qué bonito. Hay que poner el audio. Venga. Sí, este, espérate, lo que he presentado antes, porque es verdad que no podía hacer, por ejemplo, vídeo, ¿vale? Pero lo voy a presentar por aquí. Sí, porque yo a día de hoy, mira que le he visto el Twitter, hermano, pero no... Y usted dice que no tenéis, eso no lo ha conseguido nadie. Te lo prometo, esas cosas te llaman la atención, que haces una entrevista tal, sí, que te dan una cadena bien y te conocen. Nosotros queríamos impresionarte. Claro, el objetivo era trabajo. Ahí lo he conseguido. Y de hecho hay una cosa más que, por falta de tiempo, no sé si vamos a poder hacer, pero es lo más random, lo más aleatorio, que has podido ver una vez. Vamos a poner deprisa, ¿vale? Lo voy haciendo yo de mientras. ¿Es qué? Preparando lo que tú y yo sabemos. Perdón, sí, a lo mejor no sé. Emilio Marquiegui, comentarista de boxeo. Él es el que hace para box. ¿Sí? ¿Verdad? Gracias por seguirnos, Roberto. Gracias por seguirnos, Alvarito. Gracias, Roberto, y gracias, Alvarito. Gracias, Pavox. Pues ha mandado un audio y... Bueno. ¡Y andaluz! ¿Qué pasa, Roberto? ¿Voy a ello? A ver. ¿De tu PLC se puede? Sí, creo que sí. A ver si se escucha. Hola, soy Emilio Marquiegui y quería mandar un abrazo a Carlos Ratón Pérez, un fenómeno que ahora mismo es campeón de España del peso ligero, un sueño que ha conseguido, ahora le da la mano 2 o 3 veces al mismo, está que se sale, así que nada, le deseamos mucha suerte, que esto sea el inicio de una larga y provechosa carrera, ahora que vengan combates buenos, interesantes y que tenga mucha suerte. Un abrazo, Ratón. Él es el de Marca. O sea, ahora el de Gol Televisión, ¿no lo escuchas? Es que me sonaba la voz diciendo que la voz me está entrando mucho. ¿El de Gol Televisión? ¿Qué voz? Me lo voy a poner para... Él es el que hace Box Rec, también lo hace él. Ah, también. Él es el que te mete... A las 11 o a las 11 lo echan, ¿no? En los rankings, claro. Me voy a poner la voz de este hombre de fondo para dormir. Sí, hoy en Gol, a las 12 o lo que sea, lo pones. Sí, lo pone y él es el que habla. Ojo. Vale. Hemos estado con él unas pocas de veces. ¿Sí? Me llevo bien con él. Chavales, yo tengo una mala noticia. ¿Estás trabajando? No, ya estoy trabajando hasta ahora. El Betis va perdiendo. ¿En serio? 1-0. Pero esas cosas no se dicen. Pero os he dicho una mala noticia, ¿no? Joder, me han dicho que no lo dijera. Voy preparando eso rapidísimo. Bueno, pero estamos en Europa League, ¿no? A ver, yo planteo, hacemos pausa y seguimos charlando. Yo lo que hablaba antes, hacer pausa pero sin poner la pausa. Porque acuérdate de la batalla de gallos, lo que pasó. Vale, estamos dentro. Vamos segundo aún. Cuidado que voy. Vosotros seguís hablando, ignoradme. Por favor. Vale, ahora en breve vais a ver un evento que nunca se ha visto aquí en... Creo que no, En streaming, por lo menos. A ver, en el nuestro, por lo menos. Creo que es la primera vez, eso sí. ¿Y ese sonido? Es la GoPro para que vale. Dejando eso. Vaya a ver a un boxeador profesional hacer cosas muy épicas ahora mismo. Va a entrar en otro mundo, en el nuestro casi. Sí. ¿Vosotros creéis que va a detectar bien los golpes y todo eso? Sí, lo hemos probado. Está todo probado. Pero lo suyo, lo vuestro vale, los entiendo, no. Pero lo suyo... No sé la velocidad que pille. No sé. Si no funciona, le doy remedio a mi puñetazo. Ah, no. Ya tiene que tirar lento. No sé yo si va a poder con la velocidad de nuestro compañero Ratón. Al cuello no vale. Ojalá Ratón pegándola a los tres. Aquí están pidiendo cosas. Ojalá nos dé una paliza. No hay donaciones para eso, ¿no? Dormiría muy bien hoy. No, hombre, no. Después, como dice él, levanté el día siguiente, pero... Vale, sigo en general, sí. Sí, que aquí la sorpresa... A ver, ¿qué decidete? Yo, por ejemplo, no he tenido nunca mucha idea de boxeo. Cuando vi lo de Ibai, te así un plan más juvenil para un público mayor, digo, hostia, pues me da hasta guay. Sí. Pero no investiré más. Sí, pero Ibai metió... ¿Cuánta gente había en Twitch ahí? Ahí salió parda por el cobre. Una conexión... 100.000 o 200.000. Sí, algo así, ganaron una pasta ahí, Y ya, ese. Viendo tu combate, lo empecé a disfrutar. Bueno, Rocky también me gustó mucho, pero eso es más afición también.
Pero empecé a entender cómo funciona el boxeo, las normas, unas reglas, y empecé a disfrutarlo mucho, la verdad. A identificar unos boxeadores, y bueno, ahí me he quedado un poco... Hemos tenido dos semanitas nada más. Y la verdad es que ha sido muy interesante y me he aprendido un montón. Sí, sí. Que la verdad es que no sé por qué no se le da tanto foco, porque se le da foco, sí, al fútbol, porque al final el deporte, yo creo que es del mundo más conocido y tal. Mucho dinero. Claro, mucho dinero. Pero yo qué sé, luego que viene. Entonces, el problema que tenemos nosotros aquí en España es la televisión. Si nosotros tuviéramos la televisión, tendríamos no sé cuántos miles de patrocinadores, no tendríamos problemas y cobraríamos muchísimo mejor. Y bueno, en la época de Franco, el campeonato español hacía, lo ganabas, te bajabas y te podías comprar una casa. Hostia, ¿eh? Imagínate. No vamos a decir. No vamos a decir nada bueno. No vamos a decir la frase porque nos tiran al lado de esto, pero bueno. Claro, claro. Bueno. Hoy en día, si te digo lo que se gana, te mueres. Pero bueno. Inimaginable, ¿no? Tú a día de hoy vives bien con el boxeo, ¿no? Yo siempre digo que no, a ver cómo lo digo, yo siempre cuando me preguntan la pregunta de siempre, ¿ratón vive? Y digo, sobrevivo. Yo vivo verdaderamente de mis clases personales, que es lo que más dinero, o sea, lo que me hace vivir de verdad. Es verdad que el boxeo, cada vez gano mucho más, porque tengo muchos patrocinadores, vivo bien, no puedo quedarme, me puedo dedicar a lo que es entrenar yo y dar algunas clases, y puedo vivir. Pero sí que es verdad que todavía no están llegando bolsas. O sea, bolsas le llamamos nosotros a lo que cobras. Es bolsas grandes, ¿sabes? Para poder dejar de trabajar. Por ejemplo, dejar de dar clase para boxear solo, ¿sabes? Pero sí, por ejemplo, en febrero o en enero creo que era lo de internacional, ¿no? En marzo, sí. En marzo. A partir de ahí, no sé si te has movido todavía internacionalmente, pero moverte a lo mejor de entrenar a algún famoso así de un actor... Ah, bueno, sí. Yo tengo a casi todo, a la gente que entreno son casi todos jugadores de ¿famos? Fútbol, son Amodeo también, entreno mujeres de los jugadores también, entonces la verdad que eso me va bien, ¿sabes? Y eso sí me mantiene bien y puedo seguir con lo que es el boxeo, ¿no? Porque desde el boxeo aquí en España no se vive, como yo digo, se sobrevive y yo gano bien, que es lo que siempre digo, yo en Comucho Pie, yo gano bien porque... tengo muchos patrocinadores, ¿sabes? Gano más dinero en patrocinadores que en la pelea, ¿sabes? No, entonces tener que compaginar todo un poco para poder vivir. Para poder vivir tengo que hacer... Te tienes que mover, sí o sí. Claro, tengo que estar dando clases. Yo esta mañana he estado dando clases. A las 7 de la mañana me levanté, a las 8 estaba dando una clase. Okay. Terminé, desayuné a las 7, me fui, di una clase, bajé, tomé un café y entrené yo. He ido a dos o tres sitios que tenía que hacer y mañana a las 11 tengo otra y a las 1 de la tarde tengo otra. Y bueno, yo tengo que estar dando clases porque al fin y al cabo es lo que me mantiene. ¿Y no has pensado, por ejemplo, ahora que ha ganado el título de nacional, hacer como una colaboración o algo con el Betis, así en plan? Porque yo creo que iría, ¿no? El mucha Betis gente. Es el que tiene que hacerlo y no quiere hacerlo. Que... ¿Cómo va a querer hacer eso el Betis? Es una locura. Si yo te cuento las cosas del Betis te quedas loco. El Betis yo no puedo decir que no patrocina, ¿no? Colabora, no me han dejado hacer ni el saque inicial. Joder. Que lo he estado pidiendo y... Hombre, no sé, ahora no sé si hago en casa, creo que no, o sea, han tenido que ir, pero... La semana que viene juegan, ¿no? O sea, perdón, el domingo juegan contra Real Sociedad. Ah, ¿este domingo? Claro. Y nada de eso. Coño, he visto hasta los paragüistas, ¿no? ¿Los paragüistas se le llaman? Sí, sí. ¿Lo han hecho también? Todos han hecho algo, pero... Eso tiene que conseguirse de alguna forma, bueno. Hombre. Nosotros ahí estamos. Eso se puede, hay que nosotros seguimos, ¿eh? Llevamos ahí 4 o 5 años y seguimos, pero... Coño, pero qué cuesta sacar ahí, un saque de todo, ¿no? Del balón. Hombre, es que date cuenta que si yo saco el saque inicial me hacen deportista oficial, que es lo que llevamos tiempo intentando conseguir. Yo quiero ser deportista oficial del Betis. Yo no quiero que me paguen. O sea, yo le he dicho, a mí no me tienes que pagar. Yo gracias a Dios gano dinero. Pero que seas deportista oficial del Betis, si tengo 30 ponzos o 20, voy a tener 200. Yo creo que si hace eso, el Madrid se mueve también por algo. Claro, lo hace seguro. Se mueven todos. Bueno, el Elche tiene a Kiko Martínez, que ha sido campeón del mundo. El Villarreal tiene a Jairo Noriega, que ha sido campeón de la Unión Europea. El Betis me dice, ¿te tiene a ti? Y digo, no, a mí no me tiene. Coño, yo no estoy firmado. Ya, pero eres Betis, con mi cara me muere. Ellos sí están firmados, yo no. Eso tiene que llegar. Si ha llegado eso,
tiene que llegar seguro. Se te traen los ídolos, ¿no? No, que vamos a ver, que el Betis, como no haga eso, dejo de. No, no dejo de ser el Betis, pero. Ojo, Ricardo, deja de ser el Betis en exclusiva en directo. Se me cae un poco el yo qué sé, el ídolo. El ídolo. Ya, te estás volviendo a sorpresa. No sabes qué contenido. ¿La has jugado alguna vez? Sí. ¿Sí? Ojo. En 2006. Se está luchando por los micrófonos, ¿no? Bueno, claro, y se ha visto en pantalla. Una sorpresa así de cerca. Enséñalo, sí. Vale. Hoy, en La Vida es un Carnaval, con el campeón nacional de boxeo de peso ligero, vamos a jugar Wii Sport. Eso lo ha hecho una vez en una entrevista. Voy a es que Morana. Es que, vamos. Eso, cadena ser. Traemos aquí a un campeón nacional y le ponemos a jugar a Wii, tío. Claro, está bien, está bien. Original, pero no perder, ¿no? De hecho, dentro del juego hay una sorpresa. Eso ya. Ah, sí, creo sí, que sí. Me sigo bien el juego. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Vale, no, la no, cosa, hay que moverse. O sea, vamos a echar un pelín la sí, mesa para ya. Allá. Y de hecho, los micrófonos los podemos vamos... ver si funciona ya esto antes de movernos, por si acaso, ¿no? Sí, funciona. No, digo, en no. Streaming. Ah, porque no, técnica, pues sí se ve. Voy poniéndolo por si acaso. Uy, aquí una persona le ha borrado el mensaje. Yo me traeron tus muertos, ha dicho lo más. Se lo lleva. Yo conocí el chat. La verdad, eso da un poco igual. Por si acaso. El que no hace, no. El que no ha puesto, no gana. A ver, pues está. Es que ya está ejecutándose. ¿Pero dónde? Porque no, no tienes que cerrarlo de aquí. ¿Ves? Está abierto. Vamos a ver que estamos aquí. Los micros. Voy a coger el micro, sí. Sí, estoy calculando. Cogemos micro. Esto va a ser una locura. Yo no sé comentar. ¿Quién comenta? Ojo, ¿quién contra quién? Eso nos ha dicho. Hay que hacer torneo. ¿Torneo? ¿Torneo todo? A mí ¿por qué sale eso? Por otra aplicación. A mí me da igual. El Chilla. ¿Quién quiere perder? No, ahora lo cerramos. Se viene la pantalla. A ver, y ahora sí. Dale así. Aquí. Se nos ve a nosotros. Al tabulador. Y ahora viene a la escena. Pero pon doble pantalla. No es esta, pero debería verse ya aquí, ¿sabes? Debería verse en pantalla, ¿ves? Sí, debe, sí, en pantalla se ve. Se ve algo raro en pantalla. Sí, no, ya. Se ve que no se ve. Se ve con el menú de capturador. Sí, sí, sí. Porque eso es lo que debería de verse. Luego se pone en grande, pero es eso. Ay, voy a probar una cosa. Pues está cuando está bien. Sí, porque sí, si antes no estaba. Se veía la tele. Claro. Ahora mismo se ve el qué. Se te ve a ti, pero sin cabeza. Mira, pues mira. A ver si está bien enchufado sí. A la web. Ahí. No, está bien enchufado porque si no, no se veía la tele. Es como... lo que puede fallar es esto. Aquí fallos técnicos del directo. Voy a ver el Betis, a ver cómo va. Vamos a ver. A mí también se me ha notificado. Celtic 1, Betis 0. ¿Qué has dicho 1-1? No, 1-0. 1-0 para el Betis perdiendo. Vale, verse ve. ¿Cómo lo lleváis? Está perdiendo el Betis, ¿eh? Ahora se ve. Muchas gracias. Ahora. Ricardo, que no se te olvide. Sí, sí. La Wii muere, ¿eh? La Wii está haciendo ruido raro. Ahora verá. Chaval, la Wii se está muriendo. A ver, ya va. ¿Qué ha pasado? Vale, ojo, esto no se ha hecho nunca en directo. Vamos a mover el trípode con la cámara. Ojo, Ponlo, tío, a ver si se ve. Vale, vamos a cortarlo. Vea, espérate. Que me tropiezo. Tío, tiene el micrófono de la cámara. Uy, me están viendo. Es dinamismo, chavales. Mira, aunque nunca has visto esto en directo. No, la verdad. Bueno, ya no veo. O sea. Ya me tienes que decir cómo creo se ve. Sí, se ve bien, se ve bien, estoy viendo yo. Creo. Sí, porque, bueno, lo que voy a hacer es darme un momento ligado porque algunos micrófonos, como el de ratón, los voy a mover. Vale. Para que no esté el cable de por medio. Sí, por aquí en medio. Claro, como si lo tengo que poner en el suelo, eso da igual. Uf, madre mía. ¿Qué micrófono tienes tú? Yo tengo, no sé el número, la verdad. Vale, a ver que lo vea. Vale, este es el 4, este lo bajo. ¿Qué debería hacerse más grande, así? Está el de la técnica habilitado. ¿Qué pasa? ¿Lo pillo o no? Sí, lo pillo. Este es el problema es que se ve más grande. Ojo, Carlos, ¿cuál te eliges tú? ¿El azul? Claro, ¿qué quieres? A ver si te pones esto con el poquito a lo fuerte, ¿no? Bueno, hicimos Ricardo y yo una prueba y salió regular. Claro, es que... Ojo, el único micrófono que funciona ahora es el de la técnica y el de Ricardo. ¿Cómo pasa eso y tú quieras otro, Rellena? No es necesario, creo, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Va pillando, eso? Sí, pero has cogido el de Rota. Bueno, si juráis dos, en verdad. No sé, yo. Venga, pues te paso con Orellana. Vale, pilla. Madre mía, no se utiliza la Wii en 2021, pero la utilizamos nosotros. ¿Cuatro, Orellana? ¿Súbele el audio? Sí, señor. Vale, toma.
Ponte la seguridad. Ojo, el aviso de emergencia. El de no partir la pantalla con el mando. Probando. ¿Qué está pasando? Se ha reliado eso, Lillo. Pero qué locura es esta, Josep. Si no, que comente yo de qué, yo no. Pero tienes que comentar el combate. Que lo comente yo. Tú sola. ¿Y qué digo? Rosas. Cosas. Rosas de boxeo. A Tom sale, le pega un golpe, lo noquea y se acabó. Ah, vale. Oh, ¿Se puede noquear en el Wii Sport? Sí. No sé. Sí. Hostia, sí, pues de un golpe ya tira el muñeco, ¿eh? Yo le digo que no sé si va a soportar... A lo mejor explota la Wii. A lo mejor tiene esto como... Sí, que estoy escuchando la Wii y nunca se hace el ruido, o sea, está en la última. Parece el motor de un Opel Corsa, ¿eh? Va a pasar como cuando Bruce Lee hacía películas, ¿no? De que tenía que poner en cámara lenta los puñetazos. ¿Cómo? ¿Quién es ese? ¿Tarantino? ¿Cómo? ¿Tarantino? ¿Hola? Ya está, este es F. Vale. A y B. Sí, le tienes que dar a los dos a la misma vez. A los dos a la vez. Ah, pero creo que es el mío porque es el... Pues, mando uno. Ahí está. Mira, el mando ya ha reventado, ¿sabes? ¿Sabes qué coge este? No, tú pilla ese y yo... Vale. Ojo, bueno, ¿en Fire contra Pérez? A... ¿Ratón? No pasa nada. Digo que yo ya sé quién va a ganar. Yo esta vez... Sí, bueno, yo... No. Vale, espérate. Entonces puede truca también, no, ¿eh? No, tú no eres Doraemon. Yo me cojo a Doraemon. Vale, pero hemos creado un Mii para ti. Sí, la cosa es buscarlo ahora. La cosa es buscarlo porque no tengo ni idea. Ve dándole para... Aquí podemos ver a la familia, en fin. A toda la familia y gente que mi hermana ha ido creando en su espacio. Hostia, va a encontrarlo. Hostia. Chaval. Bueno, ahí vemos a la abuela. Ahí estoy yo. ¿Te puede ser de abajo a la izquierda? No, ese era yo. Uf, ese hombre no sé quién es. Ese será. Vale. O a lo mejor no era yo. Siguiente. A lo mejor yo creo que era él. Sí. ¿Sí? O le pusimos a él barda. A mí me pusiste también barba, pero no sé si gafas de eso. Lo que vamos a hacer. A ver, dale otra vez. El de abajo. No, ese no. Ese, el de abajo. No, ese no era. El pone Orellana. Ese soy yo. Vale, pues hay que. Salgo mejor en la vida real, la verdad. Ojo, ¿cómo va el chat técnica para que nos vayas diciendo? El chat no va. ¿Cómo que no va? No va. Ahora te explico por qué. Están calladitos. Sí, o sea, además de que están calladitos y había algún que otro bloqueo de mensajes. ¿Ese? ¿Sí? Ese. Ahí, dale. Ahí está. Igual, ¿eh? Igual. Yo creo que es idéntico. Ripinator y todos R7 no estaban en la Wii. Tampoco se habla que se creó el terrible, vamos. La semana pasada a una hora de que él llegara. Sí, verdad. Verdad. Señor, perfecto. Para adelante, a la A. Siempre. Vale. Oye, ¿qué tal? Bueno, no salimos. Se escucha perfectamente, creo. No, se ha ayudado mucho. En Fire contra Ratón, ¿eh? Ojo. Esto sirve de clipbait. Molina ese que mire, ¿eh? Que mire lo que le vamos a enseñar. Que aprenda. Ya estoy. Uf. Ojo, esta primera puede servir de qué, ¿de oficial o práctica? Tiene que decir como a los No, simplemente mover. Claro, lo puedes hasta esquivar. Bueno, no, sí, creo, yo mentira. Me acuerdo que así te cubre. Sí, creo sí. Que si pulsabas la... Sí que hacemos una de prueba, vale. En serio nos van a enseñar... Vale. La guardia... No, la guardia es así. Toma. Ve, y te vas protegiendo. Ojo. Vale. Vemos a la izquierda a Enfire y a la derecha vemos a Carlos. Ahí está. Ojo, ahora mismo no se llega. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la seguida! ¡Ojo, cuidado que lleva! ¡Ey, esto es constante, chavales! Esto no hay que parar. Toma. Ojo. Creo que ahí está, tiene. Enfire, te veo un poco viejo, ¿eh? Joder, el Doraemon no le se la espera, ¿eh? ¿Dónde tienes tu bolsillo ahora, cabrón? No. ¡Oh! 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 Contraataque de Doraemon. ¡Ojo! Pero, te has metido entre las cuerdas, ¿eh? Ya me estoy cansando. Estiba golpe. ¡Oh! Es verdad, esto es la preparación. Ah, esto vale, esto es el calentamiento. Claro, es que quiero saber cómo saltar. Oye, pues os estáis dando de hostias, ¿eh? Sí. ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Que ya empezó ya! ¡Ojo, oficial! Ahí está, la primera. En fin, has puesto el ratón sin tirar del lado, ¿eh? Falta de ortografía, suspenso en el día de hoy. Ojo, porque. Ahora mismo están. ¡Ojo! ¡Hostia! Ojo, porque en fin lleva la delantera. ¡Guau! Puñetazo te ha dado, ¿eh? Esto es mejor que los anuncios de 2006, como dice. ¿Son robots? En fin. ¡No, no, qué bueno! Estamos locos. ¡Doraemon, chupada! ¡Levántate, cabrón! Cuando Nobito se hace... ¡No se levanta! ¡No se levanta, eh! ¡No se levanta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo! Empieza, ¿o qué? Vale.
Ahí podemos ver a, ojo, ¿eh?, a Carlos cuando va a comprar el pan y se encuentra un Doraemon. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿No te levantas solo? Tienes que mover un montón de mando. Ahí, ahí. Ya voy una vez a la ¡Dios! ¡Ojo, ojo, ojo! Yo que tú me metí al cuarto baño, en fin, ¿eh? Me prendo el coche para que huya. Meto sexta, ¿eh? ¿Ve cómo no iba a detectarlo? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡En todos los huevos! ¡Levántate! Eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal, pero aquí no pasa nada. Le damos el ok, seguimos para adelante. ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Está claro, nada, nada! ¡Es raro, ¿no? Le tira el cuerpo, Sí. ¡Bum! ¡Dios! ¡Toma! Toma. Pero vamos, la de a muñeco. ¿Vas tú o yo? Me la voy a poner en bucle. ¿Vas tú o yo? Me da igual, dale tú. Yo nunca he jurado. Mira, yo nunca he tenido la Wii. ¿Nunca has tenido la Wii? No, no. ¿Tú has tenido infancia? Escúchame, pero esto no va. Mira, básicamente, bueno, lo básico, ¿no? Dale para adelante. Claro, esquive. Pero si pulsas la C y la A, más o menos hace como ha hecho el ratón, que hace movimientos laterales y eso. Ahora, tenés cuidado a ver si te va a dar Orellana y te tenemos que ir al hospital. Yo prefiero que me peguen. Dale, otra vez. Tú eres Doraemon, Orellana. No, revancha. Técnica, ¿tú cómo ves todo esto? Yo ya sabía el resultado, sí, la verdad. Yo sabía ya. El resultado era esperado. Doraemon contra ratón. El multiverso, ¿eh? El combate que querría Japón-España. Ojo. Ojo, ya estamos. Otra vez tutorial, ¿en serio? Sí, es como... Hay que conocerse, ¿no? Conocer los puñetazos, no, cómo lo llevas. Es como cuando haces selectividad, que están las instrucciones en todas las páginas, ¿no? Pues igual. Yo no lo leía ni lo he hecho. Yo no sé ni para qué hice selectividad, la verdad. No, la verdad es que no sé. Yo tampoco. ¿Tú lo hiciste también, Tania? Claro. ¿Cómo fue? Yo entro en la uni. Joder. Es verdad, no me acordaba. A mí una de las cosas que me gusta a mí de Carlos y de todas las peleas que ha hecho es que es muy elegante al moverse de sí, sí. Vemos a Orellana con su pose estable. Sí, sí, la pose de... decimos hostias. Y vemos a Carlos que sabe colocar el cuerpo y todo en cualquier momento. Toma. Nada, Doraemon, yo creo santo, que. Dios santo, no he empezado y él está matando. Sí, sí, está muriendo. O sea, veo el público que muchos tienen ojitos de estrellita ya, ¿eh? Sí, el público está diciendo: voy a apostar por todo Doraemon. Coder, apuesta, sube. María Rico con ratón. Ahí esquiva, Orellana. ¿Cómo esquivas? Tienes que echarte a los lados. Ahí. Yo no te permito decir, ojo, empieza ya. Ojo, Oriana, Ricardo, ¿tú qué opinas de que esto puede ser un anuncio de la Nintendo Wii en 2006? Que nos paguen porque lo hemos hecho ya. Eso, Nintendo. Llegamos 14 años tarde, pero se puede. Saca una nueva Wii, coño. Ojo, voy a poner para que se ojo, porque Oriana se está llevando los dos golpes. No se escucha el. La capturadora no, voy a ponerla para que se escuche, ¿no? Se escucha aquí, pero. Pero no bueno, pero vemos ahí la seriedad. Orellana está contra las cuerdas, pero también vemos a Ratón un poco al límite. ¡Pum! ¡Au! ¡Oh! ¡Vaya golpeado de Orellana toda la barriga! ¡Oh, oh! Ahí ataca el cuerpo, es la estrategia, es la magia. Pero el cuerpo no se defiende, no sé. Orellana, tienes que moverte, ahí. ¡Ojo! ¡Coño! Dale, dale. ¡Ojo! Oh, Ricardo, ¿Quién ha ganado la primera? ¿No lo he visto? Ha ganado, o sea, Orellana ha caído en... ¿Sí? Ha caído rápido. Vale. Vemos ahí Ratón aguantado todavía del primer asalto con la resistencia ahí por la mitad. Pero le está subiendo la resistencia. Ojo, ¿eh? Oh, no, que le baja. Ojo, le está dando todo, ¿eh? Ojo, Doraemon. Toma, buena derecha, buena izquierda. Bueno, que está respondiendo rápido. Carlos, bueno, no ¿eh? Carlos, imagínate que es el que te partió la mano. Orellana, pero... ojo, acaba. Asar todo. O sea, yo caí en el primero, me encanta. Orellana propone no ir al gimnasio y jugar a la Wii Sport. Nada de loco. Está dando ahí Orellana rápido, pero le está sacando Ratón al cuerpo otra vez. ¡Ojo, que esquive! Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ojo, otro esquive! ¡Estamos locos, Ricardo! ¡Estamos locos! Es increíble que está aguantando. Orellana está contra las cuerdas, literalmente. Sí, sí, y Carlos está aguantando con la única que tiene. El Doraemon no se saca nada del bolsillo. No le... menos, está aguantando Ratón al límite. ¡Oh! ¡Vuelta a tirar! ¡Levántate, Doraemon! ¡Doraemon! Por los niños de Canal Sur. ¡Necesita el gorrocóptero! Está frita ya. ¡Doraemon se vuelve a levantar! Vamos, mira, esto sí que es un sueño mágico, señores. Mínimo un round. Dios. Bueno, que sigue recibiendo Doraemon, que el ratón no cae, pero ¿qué es esto, hombre? Nintendo, estuviste espiando a los campeones de boxeo, ¿qué pasa? Doraemon, saca la cosa mágica. Bueno, que Doraemon sigue
Que no para, no para. Ya le puedes ir pagando a ratón, vamos. Sabe qué hacer, los movimientos suaves, directos. Doraemon vuela, cae, madre mía, macho. Hostia. Le rompió la cabeza. Ha hecho el 360, ¿eh? ¿Qué está pasando, Ricardo? Esto es de loco, Oriana. Hoy se va a casa agachada. ¡Oh! ¡Ha vuelto Doraemon! Hay que decir que está aguantando esta cabeza de Doraemon, ¿eh? Doraemon tiene más cabeza que bolsillo. Vale, ahora sí ha caído Ratón. Vale. Recordemos Ratón, que Ratón ha tirado tres veces a Doraemon. Sí, sí. ¡Arriba, Ratón, que tú siempre te levantas! Vale, arriba. Se ha levantado. Y se volvió a levantar con casi toda la resistencia. Madre mía. Ni 5 segundos ha durado. Oriana admite que le cuesta levantarse de la cama. Ojo. Buen contraataque de Doraemon ahora mismo. Sí, sí, Doraemon ha sabido empezar bien. Lo tiene un poco con... está saliendo otra vez. Ratón está volviendo a salir. Ojo, ha hecho ahí una especie... ¿Qué episodio de Doraemon estamos viendo? El que nunca se emitió en España, porque... A saber. Ojo, último asalto, ha aguantado, ¿eh? Oriana está aguantando. Está aguantando. Yo caí en el primero, pero Oriana lleva por el tercero. Sí, pero que no sé qué patrón tiene esto de la Wii, porque ha caído como 4 o 5 veces. Ha caído 4... Pero que, ¿por qué es Doraemon, Ricardo? Tiene ahí sus cosas y... Claro. Pum, ahí. Golpe suave, golpe directo. Doraemon está al límite, señores. ¡Ojo, Doraemon, que da en la cara! ¡Ojo, le queda uno a Doraemon! ¡No, no aguantó! ¡Dios, en toda la cabeza! Doraemon cayó de nuevo, cuarta vez que cae Doraemon. Está reventado. Se le ha roto la puerta mágica. Y murió, señores. Novita se buscó un amigo nuevo. ¡Vamos! Ricardo, te toca a ti, ¿eh? Uf. Miedo, ¿eh? Tú, que nos te ha partido la pana en nuestro mundo, pero ¿esto qué es? Bueno, Ricardo, te sube todo el micro. Por favor, que me dé el... Ahora viene Orellana. Técnica, ¿cómo la has visto? ¿Te estás emocionando? Sí. ¿Qué vemos por ahí? La gente animando a Doraemon, pero claro, es que Doraemon ha muerto. Venga, Ricardo, te toca contra Ratón. Sí, sí, está todo pensado. Toma, este es tuyo, Oriana. Me voy a decir, estoy asfixiado, ¿eh? Ay, cuidado, cuidado. ¿Algún consejo, Oriana, en fin? No mires. Si sales y le das, dale, da otra vez, dale otra vez, Ricardo. Otra vez te sale tutorial, ¿no? A lo mejor. Pues puede ser, pero bueno. Así Ricardo practica, ¿no? Pero siempre empieza eso, porque empieza siempre... Pues yo no creo sé. Que debería salir y entrar otra vez como que lo asocia que ya ha jugado, ¿no? Madre mía. Asalto uno. Run, what? Oh, no hay tutorial hoy. Sí, el tutorial. Venga, Ricardo, practica. Yo las peleas de mi botellón me escondía, no, o sea, no iba a las peleas. Ricardo. Los botellones. Los botellones. Ahora no se llaman botellón, se llaman rape. Vale. ¿Se llaman rape? No, soy asistida. Me has asustado, a ver. No, por favor. Mira, mira, Ricardo, cómo está sufriendo Ricardo. ¿Y ahora ya no? Pero qué espalda esa, tío, que no para de girarse, ¿sabes? Es que Doraemon es un fideo, en verdad, ¿eh? Mira. Parece una veleta, la verdad, de un lado para otro. Madre mía, la rota columna, Doraemon, ¿eh? Como lo veo, ¿no? Un poco borrachillo, ¿no? Está hasta arriba, ¿eh? Doraemon está burlado, ¿eh? Está burladísimo. Oh. Ah, votada y votación. Doraemon está un poco como la torre de Pisa. ¿Qué te ocurre, técnica? Hay votación. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Hay votación. Hay puja ahí. Pues yo creo que ¿quién ganará, Doraemon o Ratón? Y voy a votar 8 veces. Nadie apuesta por ti, Ricardo. Perfecto, como siempre en mi vida. ¡Oh! Esquiva, Ricardo, si esquiva ya empieza. No te sientas mal, no. Que nadie te desmoralice, ¿eh? Que empiece el combate, señores. Ahí está. Doraemon contra Ratón. Mira la toalla. Yo he sudado, he sudado. Sí, sí, aquí ya vuela gimnasio. Dale otro. Terrible esto, tío. Cuerpo. Y preparando la ducha en casa, que Ricardo se mete ya, ¿eh? ¡Cuerpo! Se mete con sangre en la cara. Pero Ricardo no está... La técnica se está pasando de puta madre. Está en su propia feria. Pero que Ricardo está viendo. Ricardo recibiendo en la barriga, en la rodilla. Toma. En sitios muy nobles también. ¡Rompe la costilla! Ricardo solo se dedica a esquivar, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Toma. Ricardo está devolviendo rápido, ¿eh? ¡Contratate, eh! ¡Oh, madre mía! Esto parece Naruto, estamos de loco. Cotilla, esto cotilla. Es Madara contra... Madara contra Kai, ¿eh? Sí, en modo 8 puertas abiertas. Recibió Doraemon. Doraemon va a morir. Está al límite, señor, no aguanta. Pero está quitando la mitad de resistencia a Ratón. A tope. Pero bueno, esto es aprovecha quiero, el bug. No quiero. Pero se está escondido. Se va a comer Doraemon la gorda, ¿eh? No quiero. Dale en el gorro costero. Pero bueno, menos Ricardo, que no muere, cabrón. Aguanta, Ricardo, ¿eh? Se resiste, escurridizo, ¿eh? Oh. Ojo, ha aguantado. Eso se considera nulo, ¿no? En plan empate. Yo me he tragado encima, en medio. Ricardo, tienes que atacar, corre. Deja de esquivar. ¡Oh! ¡Machácalo! ¡Bien! Se le colocó el cuello, señores. Doraemon se levanta. Uno,
Se levanta Doraemon. Se levanta medio sordo Doraemon porque le anda. Toma, toma, toma. Doraemon no muere, pero puede ser apaleado. No tiene escapatoria. Vaya puñetazo el otro uno te ha dado, ¿eh? ¿Quién iba a decir, Orellana, que estaríamos jugando Wii Sport con el campeón nacional de boxeo? Nah, yo esto de la batalla no me lo esperaba para nada. Me ha dejado con tortículo, ¿eh? Veníamos hoy a ver qué soñamos. Pues la columna en su sitio, ratón. ¡Ahí bien! ¡Que vaya el fisio! Ojo, la técnica está flipando. La propia comentarista, ¿eh? Del evento. ¿Cómo van las votaciones técnicas? Al carajo de Doraemon, sí, totalmente. No puede hacer nada. Va a morir, pero ojo a Doraemon que lo tiene sobre las cuerdas, ¿eh? Le sigue pegando, sigue ahí presionando. ¡Que está haciendo el cheto! Vemos a Ricardo que no ha parado, ¿eh? Ratón Pérez. Ricardo está convalidando gimnasio. Sí, tiene lucha. Volvió a caer. Hay 7 personas que han apostado por ti, Ricardo. Pues acaba de caer 2 veces ya, ¿eh? 4. ¿Y yo por qué caí tan rápido, tío? 7 personas, Ricardo. 7 personas, ¿eh? 8. Ahí está. Se levanta. Conseguí a Ricardo tirarlo una vez. No se sabe. Esquiva, derecha, izquierda. Pom, pom. Pim, pam, pum, pim, pum. Tatón Pérez y se inmuta. Acaba con él. Sigue ahí estable, ¿eh? Se queda recto, se defiende bien. Sigue estable. Y da golpe bueno, ¿eh? Acaba con el ratón. ¡Oh! Una ronda para Doraemon. Ha caído. Tengo a ratón que no está cansado, ¿eh? Arriba. Está acostumbrado. Ayer era más lejos que yo. Ojo, que no se levanta. ¡Uf! ¡Qué susto, eh! ¡No, ratón! Bueno, Ricardo va firmando. Se va poniendo la bandera de Japón en el culo. ¡Vamos! A ver, ojo. Ahí es que. Le dio el eco. Toma. Que lo agarra. Vaya combo. Esto es más fuerte que el mojo picón con pan. ¡Uf! Yo hoy me he tomado una carrilla, tío. Guau, wow, no me digas eso, tengo hambre, ¿eh? Brutal, ¿eh? Guau, wow, a ver que tengo de cena, ¿eh? Y encima con papas fritas. Ay, no, Oriana, pues no me digas eso. Le da fuerte, le da recto, le da ahí. Doraemon contraataca. Sí, pero Doraemon vuelve a recibir. Ay, dale, ratón, dale. Doraemon está en modo ninja, ¿eh? Recibe un golpe, pero ataca luego 7. Doraemon no llega al peso, ¿eh? Bueno, a ti se ve Doraemon más delgado, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, Doraemon está ahí morcillón. Ratón, dale. Y devolvió a Doraemon. Doraemon cada vez tiene menos resistencia, ¿eh? De hecho tiene la cara plana ya, ¿eh? Se va a acabar, en un minuto y medio se acaba el asalto, ¿eh? Sí. Y esto aquí está esquivando. Ha vuelto a recibir ratón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Doraemon! Oye. También hay que tener en cuenta que ratón ha jugado. Este es el tercer combate. Verdad. ¿Está Doraemon contraatacando? ¿Es esto cierto? Esto es cierto, ¿eh? ¿No está orgulloso? Le falta un torecito 2 a ratón. Ahí está. Ha vuelto a caer, ¿eh? Ratón ha traído 2 veces, ¿no? Pero estamos locos, ¿eh? No, tienes que acabar con el ratón. Vamos, que si no se levanta esto es más falso que... No puedes dejar. Nada. Ratón no. Se levanta. Venga, primero Ricardo, por el culo. Ahí va. Solo me he visto el episodio de Goku. Oh, no, Goku, anime. ¡Vamos! Hazlo por Tarantino, Ricardo. No sé quién es ese. ¡Oh, le he quitado 3 puntos, ¿eh? Doraemon está en la última. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Nada, esto es de loco. Venga, Doraemon, encárate. ¡Ojo! Ahí no ha caído porque no ha querido el pico. ¡Oh, se acabó! Se acabó. Vale. Ojo. El segundo también. El tercero fue para Ricardo. Vale. Es el que mejor ha estado de nosotros. 3 victorias seguidas para Ratón, Pérez. Señores. Brutal. Estamos locos, Orellana. Míralo, Ricardo, ahí todos traumatizados. ¿Eh? La verdad, ¿eh? Pero es que alguien lo dudaba. Nada, y aquí quedó. Nada. Aquí quedó. Lo épico. Pues podemos pasar a general, ¿no, técnica? Y justísimo, dice. Sí, pero ahí nos tapamos ya, ¿eh? Aquí sí, hombre, en modo familiar. Vale, sí. Nos despedimos. De hecho, mira, vamos a coger el cinturón, ¿no? Para bueno, espérate, falta eso último. Eso. Ah, es verdad. Orellana. Sí. Tenemos el coso. Toma. Oh, Dios mío. De hecho, mira, voy a aprovechar un segundito. Te voy a pasar el micro, Ricardo, para acercar a cámara lo que es el cinturón, para que la gente lo vea, ¿no? Eso. ¿Se ve bien, técnica? Sí, se ve bien. Joder, es que mirad la calidad. Bañado en oro. Que poco se habla. ¿Esto convalida como tu entrenamiento? Eso convalida Fall. Convalida Fall. Vale, pues hostia. Ratón, tenemos aquí, se ve ahí en cámara, ¿vale? Guantes que hemos comprado hoy en el Decathlon. De principiante. Que queremos que nos lo firmes y lo vamos a sortear. ¡Hala! Un sorteo. Dije, hombre, no todo el mundo tiene firmado unos guantes no, la verdad que... de boxeo por el campeón de España, ¿sabes? Una dedicatoria no. Si tú quieres, o sea... Es todo tuyo. Si queda muy guapo, nos lo quedamos para nosotros. No, yo te pensé, uno para nosotros, ¿no? No, sí, uno podría ser para nosotros. Para sortearlo, ¿no? Te voy a poner mi nombre y te lo firmo. Uno, así, para la vida de un carnaval. Uno para la vida de un carnaval, sí. Y luego el otro... Uno para nosotros, sí. Uno para nosotros y otro... El que tú quieras. Lo sorteamos. Claro, es que rompe eso. Yo. Las tijeras están... Me cago en San Pitopato, ¿eh?
Técnica, ¿sabes dónde están las tijeras? ¿No? Las tijeras. Están en los cajones de fuera. Los cajones, creo que en el primero. Bien, mira, Albert. No, aguantado, está bravo, ese. Ricardo, tío, es malo. No vuelvo, o sea, no sé cómo llego a mi casa, ¿eh? A los puntos. No vuelvo a hacer deporte. Es que está mirando y digo, voy a esquivar y juego la atrás. Sí. Voy a esquivar para aguantar. Sí. Ante la duda, esquiva. Aquí tenéis. ¡Oh, tijera! Vamos a ver. Vale, vamos a. Esto es como el que inaugura un centro comercial, chaval. Aparte que esto está pegado, ¿eh? Hay que subirle eso, ¿no, Oriana? Dice. Cuidado, no te quiero cortar, que entonces cuando me meto yo un jaleo. Sí, más cómodo, ¿no? Sí, que estamos. Os acabo de recibir un mensaje en la Wii y llevaré sin recibir uno desde hace 4 años. Seguramente sea el feliz año 2014. Hay dos mensajes ahí en la Wii, ¿eh? Hay dos mensajes en la Wii, exactamente. ¿Qué es la técnica? ¿Se nos ve guay? Sí, se os ve bien, de hecho. Pero mira, ¿estás dudando acaso? No sé, estoy mirando los dos. De hecho, que esté saliendo bien, la verdad es que es impresionante. Yo no sé. A partir de ahora haremos el programa de pie, ¿sabes? Aquí los tres de pie, mirando a cámara, un rapeo a cámara. Claro. Hostia, lo tenía al revés. Está firmando, ¿eh? Ah, estoy por coger la Sony. No, pero sin del tirón, ya está. No te preocupes. Y así lo acabamos. Buah, eso no lo quedamos nosotros, ¿eh? Ricardo Orellana. Sí. La verdad es que puede trollar una chincheta. Carlos, has vendido. No, la verdad es que. Vamos a decirlo. ¿El qué? Que íbamos a traerle algo. Lo que pasa es que no hemos tenido ni tiempo. Ha habido troleo, sí. Bueno. No, de hecho, era de Alcalá, es la cosa. Sí. Era de ese pueblo. Bueno, no es del pueblo en sí, ¿no? Era de las afueras, pero tú sabes. Pero nos ha troleado. No nos ha troleado nadie. Necesitas agua, ¿no, Ricardo? Pero Ricardo, tienes que ver. Agua, dicen, necesito acostarme. Ya cosí. ¿Y mañana qué hora entras a trabajar, Ricardo? Hostia. No, menos mal que teletrabajo. Menos mal. Es verdad, mañana es viernes, tío. Menos mal. Qué rápido pasa la semana. Sí. Estamos locos, ¿eh? Mañana viene otro invitado especial, de hecho. Mañana viene otro invitado y una persona que va a hablar de trabajo con nosotros. Joder. Que mañana. La técnica conoce. ¿Puedo comentar lo de la dieta? No, también. Eso no lo sé yo. A ver qué. ¿Técnica? ¿Mañana? Mañana. Ah. No sabe. Ah, vale, ya está, sí. Se queda. Vale. Se viene. Mañana viene en persona. Lo voy a hacer fragmentar esta entrevista y la de mañana. Estos guantes están siendo firmados. Esto ya tiene un valor extra, ¿eh? Se está dedicando más de un minuto, ¿eh? No, pero es que una locura. Ojo, ya se ha firmado uno, ¿eh? Ese es falso. Vamos a ir enseñando el que es para nosotros. Pero, hombre, es que. No tuve la tinta aún, que está la lírida. ¿Puedo chuparla? No. Vale, vamos, lo voy a poner aquí, ¿vale? ¿Técnica? ¡Ay, hermoso! Pone con cariño. Para la vida es un carnaval. No, y la firma del. No sé si lo ha visto, pero. Hostia, del Pu. Del púgil sevillano Ratón Pérez. Vamos, y aquí está la mega figura. Esto está guapísimo, chaval. Miradlo. Eso se tiene. No, lo de a mí. Ahí te pone una estantería con esta rosa. Ojo. Ya, este es el sorteo, ¿no? Vamos a ponerlo. Ahí está. Este sería el que vamos a sortear. Que ya pondremos las bases, ¿no? Del sorteo. Sí, ya pondremos. Solo hay que donar 10 euros. Te voy a hacer una cosa en directo que te he flipado, que también estoy mago, mira. ¿Qué eres mago? ¿Qué dices? Uno, dos. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Halo la cámara! ¡Halo la cámara! ¡Halo la cámara! ¡Halo la cámara! ¡Halo la cámara porque estoy flipando! ¡Halo para que salga! Yo me he dado todo loco, ¿eh? ¡Ojo! El que quiera. ¡Ojo, la lleváis de gratis! ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Si no pongo mi camisa. Uno. ¿Qué? 5. 5. 5. 1. 5. 1. Mira. Ojo, sale el 6. Sale el 6. Voy a usar esta técnica, me parece. Tortas son más y todo también dará seguro. Esto para ligar sirve, ¿eh? Bueno, retomamos a colocarnos ahora en plan reflexión del día de hoy, ¿vale? ¿Cuánto ahora ha sido de entrevista? Más de 2 horas, ¿no? Más de 2 horas y media. Más de 2 horas. Tú no te esperabas más de entrevista. La verdad que no, pero bueno, a mí me gusta. Pues te la pasa bien. Hemos intentado, a raíz de analizar todas las entrevistas que has tenido, buscar cosas nuevas, ¿no? Has tenido muchos momentos de charla que yo veía, por ejemplo, en las entrevistas de la cadena SER, que había... Como que era poco tiempo, ¿no? Como... Sí, te tenía como 15 minutos, no me dejaba. Claro. Muchas veces no te puedes expresar. Y nosotros pensamos. Aquí yo estaba contento, tranquilo, relajado. Bueno. Te hemos puesto todo del Betis, hemos traído los guantes, hemos puesto el Wii Sport, o sea, es unexpected total. Sí. Y bueno, también el chat, ¿no? Que la gente ha ido preguntando cositas. Sí, y la sorpresa. La gente del mundo boxeo. La sorpresa me ha llegado. Es lo bueno. Ahora tenemos que decirte algo que decimos a todos los invitados que vienen aquí, ¿vale? No tiene por qué ser del mundo de boxeo, ¿vale? Puede ser alguien que tú consideres que puede ser una buena opción. Y es que, ¿a quién nominas tú para que venga aquí la próxima vez como entrevistado? Totalmente a Modeo. ¿A Modeo? ¡Ojo! A Modeo. A Modeo se vaya a morir.
Madre mía, ¿tú crees que se puede? Sí, sí, totalmente. Nos harías carrito en el sentido de tú hablar con... Amodeo es la persona más llana que te puede echar la cara sin problema. Sí, pues del tirón. Tío, el otro día lo vi en un cartel. En un cartel. Eres forma de fe, ¿eh? Amodeo forma de fe. Ojo, fue. Pues queda, bueno, dicho, ¿eh? Queda dicho. Si sois capaces de traer o de que te hable Emilio Marquiegue, que te hable... Exactamente, que puede hacer que Amodeo venga, pero totalmente vamos, yo hago de carrito. Hace carrito, pues ya está. Ojo, Lo ha dicho aquí Ratón Pérez y ha sido esto La Vida es un Carnaval, programa 41. Sí. 41. Ya de hecho, esta es la penúltima entrevista de esta temporada, la temporada 3. ¿Vale? Y ya vendremos con mucha sorpresa el año siguiente. Sí. Y bueno, mucha sorpresa que tú nos contarás a partir de marzo, ¿no? Que nos has dicho, sí, que es cuando empieza, sí, otra vez. Marzo, bueno, marzo, al principio de la primera o segunda semana de marzo. Ya estaremos ahí. Bueno, ¿Se sabe sitio o algo todavía donde se va a hacer? Sí, supuestamente en Amate. Esta vez lo quieren hacer en Sevilla otra vez, pero en Amate. Pues ya está. ¿Está la entrada disponible? Todavía no. Supongo que eso saldrá en enero o mediados de enero. Yo voy. Ve ahorrándolo, Yana. Sí, 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 se puede ir. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Lo de ahorrar más difícil. La técnica se va a pasar, ¿bien? ¿Puedo decir algo para finalizar el programa? Sí, ¿por qué no? Él ha conseguido su cinturón dorado, ha conseguido lo que quería, pero realmente lo que es dorado es su esfuerzo. Sus lágrimas son las que han brillado, sus horas de trabajo son las que brillan, eso ha sido un resultado, pero lo que realmente hay que valorar es todo lo que hay detrás. Ojo. Así que muchas gracias por venir hoy. Sí, señor. Siempre, gracias por tu palabra. Vamos, bien, esto ha sido La Vida es un Carnaval. Hemos estado aquí, como siempre, detrás de la cámara, nuestra maravillosa técnica Copsaurio. Aquí ha estado con nosotros Inuchar, Orellana, Joan Fira y, por supuesto, el campeón nacional de los pesos ligeros, Ratón Pérez, señores. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos veremos mañana mismo a las 7 de la tarde con otro, sí, entrevistado, que ya diremos por las redes sociales a partir de mañana. Que no nos da la vida. La verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.